buen mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, semanario, actualidad, día miércoles 30, ¿no? Último día de junio, sí, 30 de junio del 2021, tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Hace un ratito vinimos de Cuartel Quinto, hicimos una recorrida interesante que vamos a ir compartiendo en estos días, así que estuve por la asfaltera municipal, entre otras cuestiones, estaba trabajando una máquina, pero después... Nada, seguimos sin información cuando empieza a funcionar. Es más grande de lo que pensé, ¿eh? Yo pensé que por lo que se veía en la foto parecía mucho más chica. Es más grande de lo que pensé, también estuvimos en la calle Portugal. Bueno, en los próximos días vamos a ir acomodando un poco la información de todo lo que tenemos. Ya les anticipo que ahora inmediatamente después de los datos del clima y los datos de contacto vamos a estar compartiendo 1.200 muertos por coronavirus en el partido de Moreno. 1.200 muertos, una cifra que impacta, pero eso inmediatamente después de los datos del clima. Vamos con las vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @semactualidad. Instagram Moreno Noticias _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París. Desde sus hogares, Karina Cereijo, Ángel González vacunado hoy a la mañana, Cristian Armaño y Víctor Parada, que también me dijeron que recibió su dosis de vacuna, pero por edad. Está viejito Parada. Así que, y desde los estudios del canal, desde el Shopping Nine, el dúo dinámico. ¡Ay! Che, ¿están los dos? Estamos los dos. Presente. Está bien. ¿Qué está editando el otro? Sí, señora. Sí. El esclavo de Martín, ¿está editando? No, yo estoy acá. Al revés. Oye, pero no es tu... Sí, estoy editando. Ah, yo pensé que me está diciendo a mí esclavo, el esclavo de Martín. No, el esclavo de Martín, Federico. Porque yo tu esclavo no soy ni de él, El esclavo propiedad. El esclavo propiedad de Martín. Ahí está, ¿quedó mejor? Ahora lo entendí. Sí, está en eso. Bueno. No le apliqué mucho latigazos, mirá que le gusta. Bueno, vamos con el dato del clima, ¿cómo va a estar el tiempo? Me lo pasaste vos, ¿no? Sí, Martincito. Vamos, pronóstico del tiempo para la próxima. Bueno, mañana. Bueno, hoy 5 grados la mínima. Ah, mentiroso, porque a las 6 de la mañana te la regalo, Me marcaba menos 3 grados el celular. 13 la máxima. Obviamente hoy no me levanté tan temprano, fui hasta el baño nada más y miré el celular para ver qué onda. Cuando vi menos 3 grados casi me desmayo. Obviamente fui al baño y corrí de vuelta a la cama. Para mañana jueves 4 la mínima, 16 la máxima. Vuelve el frío intenso justo cuando nosotros tenemos actividades por la mañana. El viernes 1 grado, 16 la máxima. Al igual que el sábado, 1 grado y 16. Y el domingo, que también tenemos actividad pero por la tarde, 3 la mínima, 16 la máxima, todos estos días nublados. Mucho viento frío como en base Marambio. Yo no sentí tanto viento, sí que estaba fresco. Sí que estaba fresco la mañana. Bueno, yo lo sentí en la moto, por ahí por eso. Bueno, lo que pasa es que en la moto obviamente siempre vas a sentir más frío. Bueno, vamos con la situación epidemiológica por COVID-19 en el partido de Moreno y los números, vuelvo a repetir, impactan. 1.200 muertos por coronavirus en el partido de Moreno. Los casos confirmados, ayer se lo decía, que eran 30 y pico, le dije, bueno, se va a compensar, va a ser alrededor de 100, bueno, son 190. Esto tiene que ver, no porque uno tenga la bola de cristal, sino porque ya comprende cómo funcionan la carga de datos durante el fin de semana, que en realidad repercuten lunes y martes. Así que los casos confirmados son 190 en el partido de Moreno, 95 las personas que se recuperaron de la enfermedad y se registraron, y ayer le decía que Provincia de Buenos Aires registraba
cuatro fallecidos más en momentos que estábamos haciendo el noticiero. Fede. Bueno, finalmente, cuando... ¿Qué, Martín? No, perdón. Ah, pensé que me hablabas. Decía, bueno, evidentemente cuando se terminó de hacer la carga en Moreno, se le había registrado un muerto más para, en el informe finalmente de este día lunes por la tarde, registrar 5 fallecidos. A ver, estoy mirando Provincia de Buenos Aires, en estos momentos en Provincia de Buenos Aires, en la sala de situación por coronavirus, registran 1.206 muertos en Moreno. Así que vamos a tener seguramente 6 fallecidos más en el reporte que llegue hoy a la tarde. Los casos confirmados en Moreno, 53.894, recuperados 49.998, primera dosis de vacuna 148.936 morenenses, segunda dosis 33.876. No se está moviendo el número de segundas dosis. A ver, uno está esperando, porque muchos preguntan por la segunda dosis de la Sputnik, pero tampoco se están aplicando segunda dosis de las otras vacunas. Vos, Martín, ¿cuándo te vacunaste? ¿Hace 3 semanas atrás, aproximadamente? Una semana. Una semana. Ah, una semana nada más. Sí, sí, sí. Ah, listo. No, está bien, pensé que había pasado más. Así que, bueno, esperando por la segunda dosis. Y los fallecidos en el partido de Moreno, como les decía, 1.200 registra este parte epidemiológico. Provincia de Buenos Aires ya está registrando, porque ¿cuándo actualizó Provincia? A ver, ya voy a chequear a ver cuándo actualizó Provincia los reportes. Hay una página especial. Ayer a las casi 10 de la noche. Ayer casi a las 10 de la noche está registrando en Moreno solamente 1.206 muertos. 1.206 muertos. 1.206 muertos. Y en Moreno, según este reporte que llegó ayer a la tarde, 1.200. Como decíamos, la letalidad de casos en la República Argentina, el porcentual es del 2,1%, se registran 93.668 muertos. En la provincia de Buenos Aires, a la tarde de ayer, 47.281, una tasa de letalidad del 2,6%, y en Moreno, 1.200 fallecidos por COVID-19, una tasa de letalidad del 2,2%. Vamos a compartir ahora la placa de la región, ¿te parece, Martincito? Sí. Bueno, la primera está encabezada por el partido de Moreno, la estadística que brindábamos recién, casos confirmados 53.894, fallecidos 1.200, primera dosis de vacunas en total, primera y segunda dosis, como decíamos, segunda dosis prácticamente no ha tenido movimiento en los últimos 3-4 días, tiene 185.855 dosis en total, 49.998 son los recuperados de la enfermedad. General Rodríguez no registró muertos en las últimas 24 horas, 12.881 fallecidos, 12.881 confirmados, perdón, 178 muertos, 52.602 dosis de vacunas aplicadas, 12.040 son las personas que se recuperaron de la enfermedad. Luján, 14.306 casos confirmados, 353 fallecidos. Bueno, hoy a la mañana me sacudió la noticia que falleció Marcelo Sánchez, concejal de Luján, que había comenzado su periodo en el 2019, pero veterano de guerra. Y digamos, y yo lo conozco siendo veterano de guerra, digamos, con la actividad de veterano de guerra, a eso me refería. Un hombre de 58 años, tenía diabetes, estaba internado desde mayo, muy complicado por el coronavirus, le habían aplicado la primera dosis de la vacuna y hoy a la mañana trascendió que falleció en las últimas horas. Un buen tipo, la verdad que me impactó mucho la noticia, veterano de guerra, fue presidente de allá, hay dos centros como acá en Moreno, dos centros de veteranos, pero fue también presidente de las asociaciones de veteranos a nivel provincial, y no sé si no a nivel nacional, pero a provincial seguro. Así que falleció Marcelo Sánchez, aquellos que lo conocieron, los veteranos de guerra, que lo conocieron a Marcelo, bueno, falleció en las últimas horas víctima de coronavirus. Por eso Luján tiene 353 muertos, altísima la tasa de letalidad en Luján, 60.922 dosis de vacunas aplicadas,
13.244 recuperados. San Miguel, 38.775 positivos, 894 fallecidos, 111.059 son las dosis de vacunas aplicadas, 35.298 los recuperados en San Miguel. 27.804 son los casos positivos en Malvinas Argentinas, 829 los fallecidos, 125.484 las dosis de vacunas aplicadas, 24.503 las personas que se recuperaron de la enfermedad. La siguiente placa está encabezada por el partido de San Martín, 52.780 casos confirmados, 1.514 los fallecidos, 178.537 las dosis de vacunas aplicadas, 47.615 las personas que se recuperaron de la enfermedad. 21.634 son los positivos en Hurlingham, 636 los fallecidos, 99.730 las dosis de vacunas aplicadas, 19.812 los recuperados. José Cepaz, 36.161 positivos, 832 fallecidos, 95.044 dosis de vacunas aplicadas, 34.759 personas se recuperaron de la enfermedad. En Pilar se registran 48.819 positivos, 742 fallecidos, 138.672 dosis de vacunas aplicadas, 46.059 recuperados. 29.434 son los casos positivos que se contabilizan en Escobar, 722 los fallecidos, 93.079 las dosis de vacunas aplicadas, 25.940 los recuperados. 3 de febrero, 43.099 positivos, 1.277 fallecidos, 162.709 dosis de vacunas aplicadas, 38.845 recuperados. La última tabla está encabezada por el partido de Morón, 37.557 positivos, 1.189 fallecidos, pasó la barrera de los 200.000 vacunados, ayer lo contábamos, 205.243 dosis de vacunas aplicadas, 33.786 personas se recuperaron de la enfermedad, 21.624 son los positivos en Ituzaingó, 626 los fallecidos, 90.686 las dosis de vacunas aplicadas, 19.568 los recuperados. Merlo, 53.964 positivos, 1.567 fallecidos, 189.764 son las dosis de vacunas aplicadas, 48.377 los recuperados. Marcos Paz, 6.451 infectados, 141 fallecidos, no se registraron fallecidos en las últimas 24 horas, 36.538 dosis de vacunas aplicadas, 5.652 recuperados. La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, 157.209 casos confirmados de COVID-19, 4.321 fallecidos, 560.410 dosis de vacunas aplicadas, 142.387 recuperados. El total en la provincia de Buenos Aires, estadísticas que fueron posteadas, subidas durante la noche de este día martes a las 22 horas, 21:55 fueron posteadas, 1.835.719 casos positivos de COVID-19, 47.280 fallecidos, 7.590.291 dosis de vacunas aplicadas en total, primera y segunda dosis, 1.660.180 recuperados en territorio bonaerense. ¿Qué es lo que marca las estadísticas? Que los casos confirmados en esta región son 656.392. Se registraron 2.531 positivos más en las últimas 24 horas, 190 de ellos de Moreno. Los fallecidos son 17.021, 75 fallecidos más, 5 de ellos correspondientes al partido de Moreno, y se aplicaron en total ayer en esta región, comprendida por Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, José Cepaz, Pilar, Escobar, 3 de febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza, 39.835 dosis, 3.043 de ellas aplicadas en el partido
de Moreno. Los números impactan, vuelvo a repetir, estamos hablando de 1.200 muertos por coronavirus en el partido de Moreno. Un dato que conmueve realmente, 1.200 historias, aquellos que decían que era simplemente una gripecita, que no pasaba nada, bueno, 1.200 muertos se están contabilizando en Moreno desde el comienzo de la pandemia. Vamos a cambiar de tema, Martincito, si te parece. Vamos a hablar con la concejal Claudia Seff. La semana pasada hubo sesión, el día jueves finalmente hubo sesión. Hubo varios temas que se trataron, entre ellos el tema del transporte público de pasajeros. Estuvimos hablando con Lucas Franco esta semana de ese tema. También se aprobaron algunos convenios, algunos de ellos ya extemporáneos, porque ya habían sido ejecutados. Y también se realizaron varios pedidos de informes. Estuvimos hablando entonces con la concejal Claudia Seff, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el legislativo morenense. Bueno, estamos con la concejal Claudia Seff. El pasado día jueves hubo sesión. Varios temas, pero muchos de ellos vinculados al tema del transporte público de pasajeros y lo que tiene que ver con la entrada en los barrios y algunos que han sido suspendidos por el estado de los pisos. ¿Es así, Claudia? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, hubo muchos pedidos de recorridos que se cumplan, de ampliación de recorridos y de que frecuencia para que los barrios que hoy están mucho más poblados, toda la zona de Francisco Álvarez, La Reja, parte de las zonas de Cuartel Quinto, la conectividad entre, por ejemplo, la sala de Carlotto, la maternidad Carlotto, para que se haga una dársena y se pueda tener fluidez a la entrada y salir y no dar tantas vueltas para llegar a la misma. Son todos temas de transporte que hace mucho que se vienen solicitando y que, bueno, está bien que se cumpla con las normativas y que la empresa de transporte pueda hacerlos, cumplir, dar con frecuencia, y el arreglo de las calles, que es la necesidad y la movida de mucha gente de hace años que nos viene reclamando la intransitibilidad que tienen muchos lugares de estos, por los cuales después repercute en el transporte, ¿no? En el recorrido del transporte. El día viernes comenzó la extensión del recorrido 27 en el barrio Atalaya, un expediente que comenzó hace 8 años, durante la gestión de Mariano Güez, pasó la gestión de Walter Festa y se cumple casi al cumplirse los 2 años de la gestión de Mariel Fernández. ¿Tanto tienen que esperar los vecinos? No, no. Hay expedientes dormidos de hace muchísimo, no tienen que esperar, pero bueno. Yo te voy a decir, es un poco también el imperio de las mayorías, porque acá las comisiones las tiene el oficialismo, que es lo que pasó también en la otra sesión. Ayer, justamente el jueves, yo reclamo un expediente de obra pública que hemos presentado hace más de un año. Hablo de esta nueva gestión y esta nueva composición del Consejo Deliberante, porque yo te puedo hablar de las anteriores, donde los expedientes se los llevaban en el bolsillo, o los cajoneaban, como se dice, los que presentaba un vecino o los que presentábamos nosotros, y no corría el curso administrativo. Y un expediente que está hace mucho, y se trató otro que vino del Ejecutivo, y no se trató el mío, que tiene que ver con el mismo tema, que es un pedido de informe con respecto a todas las acciones que se llevaron a cabo en diferentes citas, ¿no? De obra pública. Pero lo que me parece importante resaltar, Rodrigo, el otro día también, de la sesión, es que el oficialismo y el Ejecutivo no cumplen con la ley, no cumplen con la ley orgánica de los municipios, que es la que nos dicta a nosotros las normas, para autorizar, en este caso, el gasto. Entonces llegaron 3 expedientes, 2 de adhesiones y 1 ya concluido, por casi 20 millones de pesos, que no es poco dinero, para la compra de herramientas, bicicletas, otros elementos, para que la gente tenga de esa manera la posibilidad de desarrollar una tarea, un trabajo. Ahora, el día anterior, el día miércoles, vemos por los medios que la intendenta María Fernández estaba entregando estos elementos, de esos 20 millones casi, que llegaron, el expediente llegó en el mes de febrero.
y pasa a homologarse, o sea, a autorizarse el Consejo Deliberante el día jueves, pero fue ya cocinado, entregado, claro. Hicieron las compras del interior. Eso está mal, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Cuando se quiere, se apura un expediente, cuando no se quiere, como vos preguntás, los vecinos esperando para una ampliación de un recorrido o que la frecuencia llegue. Entonces, estas son las observaciones que hay que hacer, el incumplimiento a la norma, a la ley y a los derechos que tienen los ciudadanos de que el Estado municipal ayude, y para eso está, resuelva la problemática común. Ahora, esto de la plata de las herramientas, que bien de hacer otra observación, ¿a quién le llegó la herramienta? ¿A quién le pidieron la autorización o cómo vino el tema de los requisitos a cumplimentar? Y creo y sospechamos que todo esto fue entregado a las organizaciones que manejan, o a los movimientos sociales que maneja el propio gobierno municipal, y no al común de la sociedad, que se vería con mucho agrado recibir cualquiera de estas maquinarias. Claudia, cuando planteas esto en la comisión, en el recinto, digo, a ver, que es tema concluido, ya el circuito se había cumplido en su totalidad y que, digamos, las herramientas habían sido entregadas ya. ¿Qué es lo que te dice? Nada. Lo votan. No pudieron hacer una observación. Y son 16, lo querés ver, o que responden. Levantaron la mano y lo votaron. Esa es una. La otra que también se observó y que es bienvenido, pero fíjense la cantidad de dinero que recibe este gobierno municipal. Bienvenido que reciba Moreno plata, pero también bienvenido que se la demos, porque el Estado municipal, que es el que ejecuta ese dinero, se lo dé al vecino común, no al vecino politizado. Entonces vienen 80 millones también, 82, para refacciones de viviendas, sin determinación. Es una adhesión, ¿eh? Después va a venir el proyecto concreto, detallado, para el barrio Alem. Y yo manifesté en el barrio Alem, que hace un tiempo pedí la emergencia sanitaria por la cantidad de ratas que había, por el tema de las calles, y lo peor, porque los desbordes que hubo de las cloacas. Los vecinos vivieron con todos los desbordes locales en el domicilio y fuera del domicilio. Bueno, no se arregló como debería arreglarse. Ahora viene ese dinero, muy bien. ¿A quién va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo va a ser lo que se va a comprar o el material que se va a destinar? Y por otro lado, también vino una cantidad de determinación, un convenio de adhesión de 600 viviendas para Moreno, de una cantidad que está enunciando el Ministerio de Hábitat de la Nación para toda la provincia y el país, 600 viviendas, bienvenido sea. Ahora, en ningún momento o en ningún lado detalla dónde se van a realizar, cómo van a ser. Entonces yo ahí hago la relación de la alerta de que si nosotros vamos a votar algo a ciegas, no teniendo y no sabiendo con qué terrenos, ojo con el tema de las tomas indebidas de la propiedad privada. Entonces, todo esto son observaciones de alerta, porque para eso estamos nosotros, para controlar, observar y poner de manifiesto lo que en los papeles, que es lo que votamos, no está concluido o no está a derecho. Claudia, con el tema mobiliario me diste para una pregunta. ¿Hubo modificaciones en el código de zonificación? Inevitablemente, cuando hay modificaciones en el código de zonificación, tiene que pasar por el Consejo Deliberante, ¿verdad? Así es. Y no Así hubo, es. Hubo modificaciones hace mucho, ahora no hubo nada. Por eso, en los últimos Nosotros años. Sabemos. En los últimos años no hubo modificaciones. No, hubo en la época de Wes modificaciones y de Festa, no sé si un articulado se modificó algo. Pero está bien, pero digamos. Te pregunto básicamente por algunos emprendimientos inmobiliarios privados que por lo que tenemos entendido nosotros están violando el código de zonificación y se siguen construyendo. Bueno, ahí tenés la deficiencia del Estado municipal, por dos cuestiones. Primero, el cumplimiento de un código, si no está a derecho o a la ley. Y segundo, por las habilitaciones para empezar una construcción. Entonces, esto es lo gravitante. Si tenés un ejército de gente, tenés un montón de dinero, estás controlando el negocio, hubo dos supermercados que fueron sancionados o cerrados porque tenían deuda con las tasas. ¿Cómo vas a cerrar por incumplimiento de pago de deuda? Lo que tenés que hacer es intimar al pago, pero no cerrarlo. Y por otro lado tenés un montón de emprendimientos que se hacen, como vos decís, fuera de un código de zonificación,
Esto es lo que la gente tiene que observar. ¿Cómo cumple el municipio? ¿Tiene el personal, casi los 6.000 empleados en función de la sociedad? Hoy estamos viendo mucha obra pública, por ejemplo, en lugares céntricos, que bienvenido sea, porque los pozos y los cráteres son de antaño. Pero por otro lado, no ves un plan vehicular que permita hacer que en determinadas zonas la calle que se arregla tenga una conectividad de salida con otra. Una falta de pensamiento en la estrategia de llevar adelante una obra pública necesaria, importante, pero con una previsibilidad en la circulación, que tampoco se ha hecho. Y sumale que no comunican cuáles son las calles que van a estar cerradas para que el vecino sepa que el lugar no tiene que transitar y no tenga que andar dando marcha atrás, metiéndose en contramano. Justamente para evitar también inclusive accidentes. Totalmente de acuerdo. Bueno, eso es la cosa que nosotros observamos. Claudia, también. Tiene que haber señalización, sí. Te decía, también hubo nuevamente controversia en torno a la asunción de Juan Fernández dentro de tu bloque, la concejal Dolores Fábregas haciendo una moción de privilegio y pidiendo que, a mí me llamó la atención algo que dijo Dolores, que habló de que habían dejado de ser honorables, justamente a raíz de la asunción de Juan Fernández. Una sola persona, una sola mano, una sola expresión, que no es una expresión. Creo que tiene que ver con una cuestión interna político-partidaria. Ya escapó de todos los considerandos que se podrían haber tenido y además sin ningún elemento de prueba para poder acusar. Claudia, también trataron un proyecto que para mí va a generar algún tipo de controversia, sobre todo en la Universidad Nacional de Moreno, con el tema de la carrera de medicina. Sí, yo lo había expresado en la Comisión de Educación. En primer término, creo que Moreno necesita mejorar el sistema educativo. A ver, hagamos fuerza y expresémonos como quien te habla se ha expresado históricamente hace años, de que Moreno tiene una carencia en la educación de base. Jardines de infantes nos faltan, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de formación de todo tipo laboral, y la universidad, que es... tiene muchas tecnicaturas, más que carreras universitarias, que está hoy desarrollándolas, tendría que apuntar el foco a otro tipo de carrera. Medicina es una carrera costosa, es una carrera que para implementar un laboratorio es mucho dinero, hay que hacer un relevamiento de la zona, que también lo había explicado en la comisión y lo volví a explicar a mi humilde entender acá. Tenemos muchas carreras y muchas universidades cercanas, que también tienen gratuidad o que son privadas con carreras grandes. Entonces, no sé si medicina es la idea. Sí hablé de ingeniería, de todo lo que hace la robótica, a todo lo técnico que hace falta. Eso nos vendría muy bien. Además, el país, la sociedad, está necesitando capacitación en este tipo de materia. Bueno, creo que fue una expresión de deseo, con que hiciera una resolución, una comunicación, temas muy técnicos. Creo que se está perdiendo el foco de todo lo que dije anteriormente, que para mí es prioridad. Bienvenido sea que Moreno pueda llegar a tener todas las carreras para permitir que nuestros ciudadanos puedan acceder a la educación. Pero me parece que no hay una elaboración concreta de una evaluación si es la carrera para poner en Moreno. Hay un tema más que quisiera, sí. No sé si puedo decirlo. Hice un pedido de informes concretamente de lo que emanó de la rendición de cuentas en el área del tema de los subsidios que se le entregaron a ONG, a fundaciones, a instituciones, puntualmente por esta situación que emanó, cuando pregunto qué sigla es UM, y ahí puse, bueno, el concepto de qué y a quién se le pagó honorarios desde el año 2019, 2020 y todo lo que corre del 2021. Nosotros tenemos que saber qué se hace con la plata de los ciudadanos, a quién se les paga y de qué manera. Como no lo pudimos encontrar en los legajos de la rendición de cuentas, bueno, y ahí también se va a disipar la duda de esta famosa sigla que, vuelvo a repetir, le faltaba para hacer unidad ejecutora municipal una S pequeña en el balance de la rendición de cuentas. ¿Y ese pedido de informe fue aprobado? Fue votado por solamente Juntos por el Cambio. El oficialismo no lo votó.
Por lo tanto, no se aprobó. Y me acompañó, se aprobó. Ah, se aprobó. Y me acompañaron algunos concejales de otros concejales del Frente de Todos. Perfecto. ¿Y tiene plazo para que sea respondido ese? Habla la brevedad de que se llegue al Ejecutivo, no sé si hablábamos, sí, de forma urgente, o sea que lo urgente puede ser, tiene que ser 10 días, 15 días, no tiene que estar de atado. Y hay otros pedidos de informe que también se anunciaron, tiene que ver con todos los terrenos, las ventas, que se han hecho en el parque, en los parques industriales, que también acompañamos la moción, y así varios pedidos de informe que tenemos elaborados, que todavía no han sido, no pasaron por la sesión. Claro, a ver, en busca de la transparencia. Totalmente, o sea, lo que necesitamos es eso. De hecho, hubo un expediente de Hacienda que yo emociono que vuelva, porque no sabemos si la condonación de la deuda que se está ahí hablando es de un proveedor municipal, que no condice. Bueno, hay muchas cositas en cada uno de los expedientes a veces. Entre los expedientes de estos de Hacienda, hay una autorización que le estamos dando y que le dimos al Ejecutivo Municipal para reconvenir la deuda. Y yo le expliqué, no es menor esto, porque Moreno tiene gran deuda. Ahora, nosotros en la rendición de cuentas, por estos motivos del pago inadecuado al trébol, de 1.000 millones así con los ojos cerrados, de no haberle pagado a otros proveedores menores, pero sí de haber trabajado por decreto y de que muchos expedientes de pago no pasaron por el ejecutivo, por el Consejo Deliberante, más observaciones que hicimos, como el arbolito que salió a la estructura 1.000.000 de pesos, como maquinarias que se desguazaron y no sabemos a dónde fue a parar el dinero de la venta de esa chatarra, etcétera, etcétera, no la aprobamos. Y acá, en esta autorización que le hemos dado, es para que la municipalidad tenga la herramienta de reconvenir la deuda. O sea que tiene deuda. Por un lado decían que habían hecho las cuentas tan bien que no tenían deuda. Ahora están pidiendo la reconversión de la deuda, que es legal. Pero también alertamos a la sociedad de que este municipio, que se jacta de que es fenómeno, con todo el dinero que recibió, ha generado una deuda importante que ahora nosotros vamos a pedir los informes correspondientes a qué se debe. Pero sí le hemos dado la posibilidad de la autorización de la reconversión o la pacta, para que pacte la manera de pagar con la provincia de Buenos Aires. Interesante lo que dice la doctora Acef, varias cuestiones para analizar, bueno, el estado de las calles, y lo que tienen que esperar los vecinos cuando se pide una ampliación de recorrido. Bueno, lo contamos en Barrio Atalaya, que el pasado día viernes llegó el colectivo que ingresa por Ambrosetti, Blas Pascal y la salida por San Nicolás, pero hacía 8 años que venían reclamando justamente la llegada del transporte público de pasajeros, y son 7 cuadras aproximadamente que ingresa al barrio para salir después. Son 2 cuadras por Blas Pascal, 3 cuadras por Blas Pascal y sale por San Nicolás, y igual extensión. 7, 8 cuadras con toda la familia. No se puede esperar tanto. Se tiene que buscar los mecanismos para que esto se agilice. Esto es claro. Después el tema de las calles, que estuvimos hablando en el día de ayer, las obras que se están desarrollando. Vuelvo a repetirlo y a contar lo que decía al principio del noticiero. Hoy estuve en la zona de Cuartel Quinto, hicimos imágenes de la asfaltera municipal, que está, presumo que en obra. No sabemos qué capacidad de producción va a tener, ni cuándo va a estar lista, porque el municipio no informa absolutamente nada al respecto, pese a la insistencia de querer hablar con María Jiménez, la secretaria de Obras Públicas del municipio de Moreno. Después hay una polémica que está haciendo mucho ruido en las redes, y la verdad que no termino de entender por qué tanta trascendencia a un tema que tiene que ver con este proyecto de comunicación, que votó el Consejo Deliberante, solicitándole a la Universidad Nacional de Moreno que revea la posibilidad, o que vea la posibilidad de incorporar la carrera de medicina a la Casa de Altos Estudios. Esta pregunta se la hice a Hugo Andrade el día de la asunción, o reasunción como rector de la universidad, y uno entiende, y él hablaba, y uno lo entiende, que es un proceso, que una carrera como medicina no es
abrir la puerta, sino se necesita toda una planificación y aparte una inversión por parte del Ministerio de Educación de la Nación, digamos. Y esto tiene que ver también con un plan estratégico regional, porque la carrera de medicina se brinda en la Universidad de La Matanza, por ejemplo. Yo creo que, y esto lo hablamos con Lucas Franco, me parece, en una segunda parte que seguramente vamos a estar compartiendo mañana, me parece que, a ver, todos sabemos muy bien que la carrera de medicina, aquel que conoce un médico lo sabe, te demanda una capacitación de al menos 10 años. Y en esos 10 años no hay manera de que el estudiante pueda trabajar, salvo cuando llega a la residencia, que también, bueno, es un salario de hambre, bueno, pero algo se retribuye. Pero mientras tanto, mientras se va estudiando, es imposible que los estudiantes puedan trabajar. Y si no provenís de una familia que te permita estudiar sin trabajar, digamos, que tenga un pasar económico que permita hacer una inversión de este tipo, es muy difícil. Y se termina convirtiendo en una carrera elitista. No son todos los casos iguales, aclaremos, volvamos, a ver, no son todos los casos iguales. Pero, a ver, una familia de Cuartel Quinto, de Trujuy, por nombrar dos localidades de Moreno, que vive al día, es imposible que su hijo pueda estudiar medicina. No pueden sostener la carrera. Entonces yo me pregunto, ¿no es más sencillo hacer un relevamiento de los estudiantes universitarios de la carrera de medicina y afines a la salud que hay en el partido de Moreno y otorgarle algún tipo de beca? Una beca que, a ver, que no solamente sea para viajar, sino también para por lo menos tener el mantenimiento mínimo, alimentos, vestimenta, digo, lo mínimo. No se puede articular, más allá de que en algún momento la Universidad de Moreno o no cree la carrera de medicina, pero mientras tanto, ¿qué? Ya se reconoce cuál es el tema, se conoce. Uno habla con un médico, creo que inclusive lo hablamos con Emanuel Álvarez, el director ejecutivo del Hospital Mariano Luciano de Vega, hace un tiempo atrás. Digo, hay que buscarle alguna solución, no creo que sean tantos. En el partido de Moreno habría que hacer un relevamiento y ver no solamente aquellos que están cursando, sino aquellos que tienen realmente la vocación de hacerlo y apoyarlos económicamente para que puedan llevar adelante los estudios. Es una carrera que le torna muy compleja, se le torna muy compleja a los estudiantes desde el punto de vista económico. Entonces habría que buscarle una solución. Digo, me parece que tal vez habría que hacer el hincapié en eso. Hacer un relevamiento. A ver, la municipalidad viene anunciando que tiene superávit. Digo, y por más que no lo tenga, no son tantos y no sería tanto el monto que se le tendría que otorgar o articular, no sé, con alguno de estos programas potenciar o demás a nivel nacional y por ahí brindar algún tipo de refuerzo para que puedan llevar adelante no solamente el viaje, sino también la compra de libros, todos los elementos que necesita para estudiar y también, vuelvo a repetir, que se puedan alimentar. Se puedan alimentar y vestir, porque es una carrera que absorbe muchísimo tiempo. Digo, yo no entiendo todavía cuál es el tema de la polémica. ¿Por qué hay gente que ha salido con los tapones de punta ante un comunicado, una comunicación que hace el Consejo Deliberante hacia la Universidad Nacional de Moreno, viendo con que analice la posibilidad de crear la carrera de medicina? A ver, evidentemente tiene un trasfondo político. A ver, la Universidad Nacional de Moreno, alineada principalmente con figuras políticas vinculadas al ex intendente Mariano Hues, otrora aliado de la intendenta Mariel Fernández, que hoy están enfrentados. Digo, si ese es el fundamento, es una estupidez absoluta. Si ahora bien hay una preocupación genuina, me parece que habría que ir también por el otro camino. Ver a aquellas personas, a aquellos estudiantes, a aquellos jóvenes que tienen la vocación de estudiar medicina, cómo se la puede apoyar para que lo puedan hacer. Para que no se le haga privativo y que se convierta en una carrera de élite. Que solamente aquellas familias que pueden sostener económicamente a un pibe para que pueda estudiar medicina, puedan mandarlo a la universidad. Sino aquellas familias que no tienen condiciones económicas, sus hijos puedan estudiar medicina. ¿Se entiende cuál es la cuestión? Digo, a veces me preocupa mucho
No hay muchos distritos en la provincia de Buenos Aires que tengan universidades nacionales. 20, 25. En el conurbano, ¿cuántas? 15. A mí lo que me sorprende, y pasaba con Festa, y pasa ahora nuevamente con Mariel Fernández, que la falta de vinculación fuerte entre la municipalidad y la universidad. No pasa en Luján, por ejemplo. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Luján, e históricamente la Universidad Nacional de Luján, la única que fue cerrada durante la dictadura militar, eso no hay que olvidarse, y que fue el primer decreto que firmó el presidente Raúl Alfonsín, en la Vuelta a la Democracia, fue la reapertura de la Universidad Nacional de Luján, siempre tuvo fuerte vinculación con el municipio local. No pasa en Moreno. Y esa sinergia que se puede llegar a generar entre una universidad con estudiantes, por ejemplo, de la carrera de administración, de la carrera de economía, de la carrera de contador público, puede ser muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo del distrito. No solamente el desarrollo económico, sino también en la mejora de los procesos administrativos internos y burocráticos de la municipalidad. ¿Se entiende? Digo, y a mí me llama mucho la atención esa suerte de mezquindades que hay. Se tendría que aprovechar más. A ver, esta suerte de centro universitario PYME que se está armando, tendría que tener una fuerte vinculación con el INDEL, por ejemplo. Y no mirarse de reojo para ver a quién responde políticamente uno u otro sector. A ver, la política existe en todas las universidades. A ver, no digamos, bueno, cuando pase la gestión de Andrade, no, muchachos, a ver. Históricamente la Universidad Nacional de Luján está conducida por mercedinos de origen radical, militantes del partido, dirigentes del partido radical de Mercedes, históricamente. Digo, y de Luján también, ¿no? Pero más fuertemente la presencia mercedina. Digo, la política existe y va a seguir existiendo. Digo, acá hay que dejar de lado mezquindades y pensar en el beneficio de todo el pueblo. Y otra cuestión que me llamó la atención, digo, no se la plantea la doctora Cef, porque si no la entrevista se iba a hacer eterna, es la falta de conocimiento por parte de nuestros dirigentes políticos de las carreras que se dictan en la Universidad Nacional de Moreno. Porque hablaba sobre ingeniería, robótica, que esas carreras se necesitan, y esas carreras están en la Universidad Nacional de Moreno. Ingeniería electrónica. Bueno, Dani Porcel había empezado a cursar, no sé si Federico Oyuela también en su momento había empezado a cursar la carrera de Ingeniería Electrónica, ya hace años que existe. Hay una carrera que es puntal, que no tengo ningún tipo de dudas de esto, que es Biotecnología, que es una carrera del futuro sin ningún tipo de dudas. Martín, ¿está Federico por ahí? No, está en el baño, pero sí, él había hecho esa carrera. Había empezado Ingeniería Electrónica. Por eso digo, y esto hace 4 o 5 años atrás. Entonces, digo, me preocupa también esa cuestión. Digo, la falta de conocimiento que tiene nuestro dirigente con respecto a lo que ocurre en la Universidad Nacional de Moreno, cuando tendría que ser absolutamente aprovechada. Hay carrera de medio ambiente. A ver, pará. Vamos a entrar y yo te digo. Ciencia aplicadas y tecnología. El Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología tiene ingeniería electrónica con orientación en redes, con orientación en multimedios y con orientación en aplicaciones agropecuarias. Tiene una tecnicatura universitaria en electrónica, licenciatura en gestión ambiental, tecnicatura universitaria en gestión ambiental, arquitectura, licenciatura en biotecnología, tecnicatura universitaria en biotecnología. Las que son del Departamento de Economía, licenciatura en Relaciones del Trabajo, en Administración, en Economía, Contador Público Nacional, y también una tecnicatura universitaria Impositivo Contable. En Humanidades tenés licenciatura en Trabajo Social, en Comunicación Social, en Educación Secundaria, en Educación Inicial, y se están viniendo los posgrados. Entonces hay que conocer un poco más. Y cuando no se sabe, habría que consultar. Juan Carlos Gómez dice, el doctor Nery Funes, Juan Carlos José, el doctor Nery Funes
de una familia numerosa del barrio La Perlita, se recibió de médico y llegó a ser viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires. No hace falta que sea de plata, hace falta que tenga voluntad para estudiar. Sí, Juan Carlos, pero es muy difícil en esta situación económica. Y después dice, no son 10 años, no, a ver. Dice, acá me manda que son 7 años. A ver, pero en total promedio son 10 años, Juan Carlos. A ver. Uno puede decir, sin ir al doctor Nelly Funes, al Chango Ibáñez también, pero son los menos. Digo, a ver, uno le tendría que facilitar, porque si vos facilitas, va a haber más postulantes todavía a la carrera de medicina, teniendo en cuenta, a ver, esta pandemia lo mostró, la gran demanda que hay de profesionales de la salud. Por eso digo, 7 años y van al tranquito y sin quedarse ninguna. A ver, son los menos también. No querés que sean 10 años, querés un promedio de 9, un promedio de 9. Son muchos años, muchos años. Bueno, vamos a hacer la primera. No me apareció ningún mensaje en el chat. Qué raro. Ah, no, ahí aparecieron. Ah, tenía mal una opción acá. Hugo Carrió, hola, buen programa, saludos. Gracias, Hugo, querido. El Tano Enzo Fiumala, excelente, no sé qué cosa, Tano. Ana Luisa Camillo, por favor, que haya un intendente digno y honesto. Los morenenses no necesitamos más corruptos. El último intendente digno de admirar fue el intendente Acef, dice Ana Luisa Camillo. El Tano Fiumala dice, saquemos planes a vagos, paquemos a estudiantes. Claudio Nicolini, hola Rodrigo, la carrera de abogacía en Morón es impagable para un trabajador porque nuestra facultad no la instala como carrera. Pero tenés opciones, el abogado. Hay muchos abogados igual. Creo que hay, Claudio, otras necesidades. Lidia Cristina Sala te dice, Acef, gran intendente fue en Moreno, el Tano Fiumara, los dirigentes no fueron a ninguna universidad y creo que no les importa. La carrera, perdón, Claudio Nicolini dice, la carrera de astronomía y meteorología, sumando un observatorio en el dique, realizándolo con algún préstamo del Banco Mundial, sería un gran proyecto. Lidia Cristina Sala te dice, buenas tardes, Rodrigo y sus colaboradores. Que se me fue. Hace frío, pero salió el sol. Poquito, dice. El Tano Fiumara, todos los tiempos fueron difíciles. Dice, basta de garpar. ¿Qué más quiere que garpemos los pocos laburantes? El amigo Oscar Corbalán. Hola, Rodrigo, ¿tenés alguna duda de que el problema es político entre Muni y la Uni? No. Así son los políticos que... infierno a Moreno y lo siguen hundiendo. Que hundieron, debe ser. Así son los políticos que hundieron a Moreno y lo siguen hundiendo. Debe ser eso. El Tano Fiumara dice, grande Claudia, referente a la doctora Sá. Bueno, hacemos la primera pausa, Martincito, ¿te parece? Y enseguida regresamos con más Moreno Noticias. Oscar Corbalán, quédate en el próximo bloque, te va a interesar la nota. Enseguida volvemos. We'll be right back.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Segundo bloque de Moreno Noticias. Interesante el mensaje que mandó Ernesto. Después lo vamos a estar leyendo. O lo leemos ahora. Dice, tema carreras universitarias. No solo pagarse y mantenerse, sino que el regreso a su casa después de cursar a altas horas de la noche es un tema. Una cosa que siempre pensé es que los egresados de dichas casas de estudios aporten un porcentaje de sus ingresos por un tiempo a fin de becar a los que cursan. Habría que armarlo. Tengo 4 hermanos egresados de universidades públicas. Dice Ernesto. Para eso están los impuestos, Ernesto. Digamos, la carga tributaria que hay en la República Argentina, la carga impositiva, es muy alta. Hay que redistribuirlo mejor. Hay que redistribuir mejor. No creo que tendría como pasa en Estados Unidos, que sacan becas universitarias y que después las terminan pagando cuando se reciben. Me parece que no sería ese el camino, sino redistribuir mejor ya la carga pesada tributaria e impositiva que hay en la República Argentina. Bueno, a ver, vamos a comenzar un bloque de una serie de notas que vamos a ir compartiendo en lo que resta de la semana. Creo, si la memoria no me falla, y corregime, Armaño, si me equivoco, la dividimos en 7 partes. Ayer, finalmente, después de mucho insistir, le realizamos una nota a la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, a la maestra Sonia Beltrán, directora de la Escuela 57 del barrio Anderson de Cuartel Quinto. Digo, estuvimos un mes, y no sé si un poco más, tratando de hablar con ella. Finalmente, ayer se produjo el contacto, con la particularidad que gran parte de la nota es por Zoom. Hacia el final de la nota se le cortó la luz y la terminamos haciendo el último segmento por teléfono, que seguramente lo vamos a estar compartiendo el día viernes a el segmento final, y hablamos de varias cuestiones. No voy a adelantar ningún tema. Hay algunos que me sorprendieron, pero no voy a adelantar ningún tema porque esos temas los vamos a ir... 8 partes, me dice Armaño, que fueron finalmente. Hoy vamos a compartir 2. Tal vez las 2 más extensas, que tienen que ver con las obras y el tema de gas. Digo, algunos temas muy interesantes, algunos me sorprendió, no estaba al tanto, pero bueno, eso lo vamos a ir desgranando en estos próximos días y después subiendo a las redes. Sonia Beltrán no esquivó ningún tema, esto lo debo reconocer, y comenzamos la entrevista hablando sobre el estado de las escuelas que no pudieron reiniciar el ciclo lectivo 2021 luego de este confinamiento estricto que se dictó durante 3 semanas y que suspendió esa presencialidad cuidada que tenían los alumnos en las escuelas. Bueno, cuando se regresó, y se regresó con estos fríos, muchas escuelas no pudieron abrir sus puertas porque no tenían en orden el sistema de gas, no tenían la prueba de hermeticidad y demás cuestiones. Hoy Sonia Beltrán dice que solamente 15 edificios, ojo que estoy hablando de edificios, no de servicios educativos, 15 edificios estarían todavía pendientes los trabajos de gas. Vamos a compartir el primer segmento de la nota que realizábamos con Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar de Moreno, hablando sobre la situación del gas en los establecimientos educativos. Estamos con Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar de Moreno. Bueno, Sonia, se dio, no sé si llamarlo como una continuidad del ciclo lectivo después de las restricciones, el confinamiento estricto que hubo hace un mes atrás, con nuevamente problemas, sobre todo de gas, en los establecimientos educativos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Sí, se volvió una presencialidad cuidada, como bien informaron autoridades de provincia. Bueno, se dio continuidad creo que un día miércoles, si no estoy equivocada.
Y nosotros veníamos haciendo todo el tema de hermeticidad desde diciembre del año pasado, que había llegado el programa de hermeticidad y grafitado, y se venía trabajando, se venían haciendo las obras PEDGAS también desde el programa de emergencia edilicia, y el tema de la presencialidad cuidada hizo que todo el trabajo organizado que teníamos desde el área de infraestructura tuvimos que agilizar algunas de las cuestiones de gas que teníamos en orden de trabajo, pero como no había escuela, estábamos haciendo todos los riesgos de inicio, o sea, no había escuela abierta, ¿no? Uh-huh. A eso me refiero. El edificio estaba a disponibilidad de poder ir haciendo las obras a medida que íbamos avanzando en las licitaciones, etcétera, y todo lo que son los trabajos de fondo compensador. Y bueno, hizo que reestructuráramos la organización de trabajo con los gasistas matriculados que cuenta el consejo escolar. Y bueno, tuvimos que hacer una reorganización por zonas para volver a hacer en algunos casos que correspondía volver a hacer hermeticidad e implementar el tema del encendido de calefactores. Porque justo se dio una vuelta a clases con las temperaturas muy bajas, y que el plan jurisdiccional bien indica que con las temperaturas menores a 10 grados y la falta de calefacción y el asegurar la ventilación cruzada, bueno, conlleva a garantizar varios aspectos para que se pueda dar la presencialidad cuidada. Así que el trabajo desde GAS se venía haciendo desde el año pasado. Ahora tuvimos que, como dije hace un rato, refuncionalizar la organización. Al día de hoy quedan 15 edificios para hacer hermeticidad, que se terminan este viernes. Así que se ha terminado bastante bien, a pesar de que los gasistas están todos en zona, todos trabajando en territorio, y que en muchos casos la hermeticidad, al dar un resultado negativo en el cual se tenga que hacer el corte de suministro de gas o suspenderlo, hay que elevar ya un legajo técnico porque implica una obra más grande. En el caso que la hermeticidad no presenta ningún problema, se deja todo bajo acta, como corresponde también, se hace el encendido de estufas, calefactores, cocinas, termotanque, todo en presencia de la autoridad o quien delegue, ¿no?, el equipo directivo en la escuela, y eso es lo que se estuvo haciendo, de hecho hasta fines de semana incluidos, que los directores han permitido y se han acercado a las escuelas, así que estamos con todo lo que es gas, a pleno trabajo con todos los gasistas en territorio, y de hecho con una cuadrilla de mantenimiento que también ha enviado DPI, Dirección Provincial de Infraestructura, en apoyo al trabajo del Consejo Escolar, porque la verdad es que no tenemos 190 gasistas matriculados. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Cuántos gasistas inscriptos tiene el Consejo Escolar? Teniendo en cuenta ya lo que pasó con la Escuela 49, que uno pone el ojo sobre la habilitación que tiene cada gasista, porque antes, la verdad, y esto lo he comentado varias veces, uno no tenía en cuenta las categorías que tenía cada gasista y pensaba que cualquier gasista podía intervenir en cualquier tipo de obra. ¿Cuántos gasistas habilitados tiene el Consejo Escolar inscriptos para intervenir en las escuelas? Al día de hoy, 10. Claro, y estamos hablando... 10 gasistas matriculados, categoría 1. Claro, y estamos hablando de 192 edificios escolares, si no me equivoco. Sí, 197. 197. El tema de los gasistas es como bien vos lo decís. Vos sabés que el Consejo Escolar hace de intermediario para todos aquellos profesionales, gasistas, electricistas, cooperativas, empresas que quieran ser proveedores del Estado. Nosotros, desde Tesorería, lo que se hace es ingresar todos los estados administrativos que se deben cumplir para poder ser proveedor del Estado. Hay un listado que está en el ABC, que pueden acceder, y los que cumplen todos los requisitos, provincia los habilita para este trabajo. Y lo que pasó siempre es que hay muy pocas empresas o cooperativas que tengan todos los insumos necesarios que garanticen puedan ser proveedores del Estado. Esto hace que mucha gente, desde el año pasado, muchas personas, por ahí muchas cooperativas que se han acercado con muy buena fe de querer laburar, no cumplen con los requisitos. Y no es algo que
lo determine el consejo. Lo que hace en la IRA, en el caso de la IRA, que es quien carga desde tesorería todos los datos de los legajos que dejan empresas o cooperativas. Si no, si falta alguno de esos papeles, nosotros no podemos hacer que esa empresa o esa cooperativa trabaje. No nos corresponde, no lo podemos hacer y no lo vamos a hacer. Entonces, al día de hoy, contamos con 10 gasistas matriculados categoría 1, que son quienes hacen las actas. Cuando se presentan en las escuelas, se les deja copia a la institución y la otra consta en el legajo, en el área de infraestructura. ¿Cómo está el circuito de pago para los gasistas? Porque otro de los temas que históricamente ocurrió con los proveedores, no solamente del Consejo Escolar, sino del Estado en general, tenía que ver con los circuitos de pago, que se demoraban en los meses y en un contexto inflacionario como el que atravesamos en la República Argentina, ese dinero rápidamente se licuaba. ¿Está rápido el circuito de pago ahora? Depende de las obras. Nosotros estamos haciendo las obras PED. El año pasado las obras PED se hicieron a través del municipio. Es otro tipo de contratación, son otras normativas. Este año las obras PED se hacen a través del Consejo Escolar. Vos sabés que hay leyes de contrataciones y adjudicaciones que hay que respetar, con el armado de los pliegos, en donde están las especificaciones técnicas, todo lo que elevan y hacen y actualizan los inspectores de infraestructura de EPI. Una vez que se tiene todo el legajo en condiciones del pliego, se hace la publicación con los 5 días hábiles de publicación en el boletín oficial, etcétera, etcétera. Se hace la preadjudicación, la apertura de sobres, preadjudicación, visita a obra, etcétera. Eso llevan días hábiles que también hay que respetar. Nosotros no ponemos esos días, los ponen las leyes. Entonces, eso tarda el inicio de obra. Por eso también, cuando uno recibe 34 obras para licitar, las vas haciendo, todas son urgentes en medida de en funciones de edilicias. Pero uno va publicando esas obras a medida que están los legajos y las especificaciones técnicas completas. Haces esa publicación, después que se cumplen todos esos pasos que dije recién, se inicia la obra y se van haciendo los porcentajes de avance de obra, que lo hacen los inspectores y uno va elevando a provincia para que este circuito de pago pueda ser en tiempo y forma. Después, lo que depende del fondo compensador, vos sabés que también es constatado y verificado por los inspectores y sale a través de sesiones que no estamos teniendo desde el mes de septiembre del año pasado, pero que sí me habilitan a mí con mucha garantía del trabajo que se está haciendo, porque obviamente está la firma del inspector en lo que es el gas, y no solo gas, ¿no? Cuestiones de electricidad y otros trabajos que tienen que ver con fondo compensador. Así que los estamos sacando según normativa que a mí me habilita como presidenta del Consejo Escolar. Cuando junto con Nair, ¿no? Que es tesorero. Cuando habla de sesiones que no salen desde septiembre, ¿qué sería la interpretación? Que no se presenta el bloque opositor a sesionar. Ahí escuchábamos a Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar de Moreno, hablando sobre lo que tiene que ver con este problema que se generó cuando hace 2 semanas atrás, ya, justo 2 semanas, se anunció, bueno, la vuelta con una presencialidad cuidada, reducida, en los establecimientos educativos del partido, y empezó a conocerse un listado de escuelas primarias, que nosotros lo compartimos desde la página de Salambrar, del periodista y amigo Rubén Bustamante, que habían conseguido justamente un listado sobre los problemas que presentaba cada establecimiento educativo. A 2 semanas del inicio, reinicio del ciclo lectivo 2021, hay 15 edificios que todavía no se le han realizado la prueba de hermeticidad en torno al gas y que se estarían finalizando para este día viernes. Y uno acá empieza a cuestionar algunas cuestiones o a preguntarse. El fondo compensador, lo vamos a mencionar en algún segmento de la entrevista, representan para Moreno enero, febrero, marzo, los primeros 3 meses del año, 90 días exactos, un poco más de 141 mil pesos diarios. 141 mil pesos diarios de fondo compensador, lo que recibe el Consejo Escolar.
más lo que recibe el municipio de Moreno en el fondo educativo, por 90 días también, enero, febrero, marzo, fue 1.650.000 pesos diarios. 1.650.000 pesos diarios de fondo educativo. ¿Qué es lo que pasa con el dinero? Y aparte, hay una cuestión que ahora, y yo no lo sabía, y la verdad que tampoco hice tiempo ahora como para indagar un poco más en qué montos estaríamos hablando, porque además del fondo educativo y del fondo compensador, que el fondo compensador, como bien decíamos, es menos del 10% de lo que se recibe diariamente del fondo educativo que maneja la Municipalidad de Moreno, además hay otro programa, que es un programa de emergencia educacional en la provincia de Buenos Aires, que también se está aplicando en Moreno, lo que evidentemente refuerza económicamente la inversión en educación. La verdad, vuelvo a repetir, no hice tiempo como para indagar un poco más en este programa de emergencia educativa provincial. No lo pude buscar, sinceramente, porque ayer estaba con otro tema también indagando a la noche y si no nos terminamos pisando con las cuestiones. Pero a ver si se entiende. Fondo educativo que maneja el municipio, que viene de la provincia de Buenos Aires, es 1.650.000 pesos diarios. Durante los primeros tres meses del año fueron 148.555.528 pesos. Primeros tres meses del año. Enero, febrero, marzo. Justamente 90 días. Lo que arroja como cifra diaria 1.650.616 pesos diarios de fondo educativo. El fondo compensador, los primeros tres meses del año, los primeros 90 días de este 2021, fueron 12.744.983 pesos. Ese dinero de fondo compensador lo recibe directamente el Consejo Escolar de Moreno. Lo otro lo administra el municipio. Esto lo administra el Consejo Escolar directamente. Dijimos 12.744.983 pesos. Diariamente, representan 141.610 pesos diarios que maneja el fondo compensador. Y ahora se refuerza, la verdad que desconocía, que también hay un programa que lo maneja directamente Provincia de Buenos Aires, y ahora lo va a explicar Sonia Beltrán a grandes rasgos, que refuerza toda esa inversión, ese dinero que llega a Moreno para aplicarse en el ámbito educativo. Es el programa de emergencia de educación provincial. Vamos a compartir entonces lo que decía y nos explicaba Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar de Moreno, respecto a las obras y la inversión en obras que se estaría realizando. Si no saqué mal los números, el fondo compensador en promedio de los primeros tres meses del año, enero, febrero, marzo, son 141.000 pesos diarios lo que ha recibido el Consejo Escolar. Ese dinero... ¿Cómo? Sí, aproximadamente, porque... Sí, promedio. Digo, ¿ese dinero se está utilizando específicamente para el tema del gas o se están abordando otras temáticas, como mencionaste, de electricidad y demás? El dinero del fondo compensador, el año pasado, se utilizó para todo lo que era riesgo de inicio, cuando empezamos. ¿Por qué? Porque nosotros no recibimos en Consejo Escolar ningún programa puntual de infraestructura, ¿entendés? No es que el año pasado recibimos un fondo puntual para determinado tipo de obras. Sí se hicieron el año pasado todos los relevamientos que pedía provincia, en cuanto a sanitario, electricidad, agua y gas. Eso hizo que se conformara el programa de emergencia edilicia, el PED, que el año pasado se hizo a través del municipio. Entonces nosotros lo que hicimos con el dinero del fondo compensador el año pasado, todas las obras que podían garantizar el inicio a clase. Llega la pandemia, se siguió trabajando con el fondo compensador, todo lo que era riesgo de inicio, y se sumó la cantidad de escuelas vandalizadas que tuvimos el año pasado, que fue impresionante. Y se hicieron obras mayores también, que eso corresponde a una previa autorización de DPI, ¿sí? Cuando excede un monto del artículo 59.19, vos tenés que pedir autorización. Bueno, todo eso, así, legal, como dice la normativa, se hizo. Este año lo mismo, todo ese dinero, el fondo compensador, se sigue utilizando
con todo lo que es riesgo de inicio. Además, hemos recibido el programa de emergencia de Galicia. Hay 28 obras en ejecución, que eso es otro fondo que manda provincia, que justamente es esto, lo de emergencia de Galicia. Y ahí nos quedan 34 obras más para hacer la licitación y la publicación. ¿Cuántas están en ejecución? 28. Y hoy se hizo apertura de sobres de 7 obras más. Así que serían 35. Y ahí en carpeta me dijiste 30 y... Hasta ahora tengo 34. Para seguir actualizando los legajos técnicos, porque a nosotros nos llega una nómina de escuelas, una grilla con las obras que hay que hacer en cada escuela, con un monto, ¿sí?, que es el que gira provincia, pero a la vez los inspectores tienen que hacer una visita para actualizar que esa obra o que ese edificio no precisa otro tipo de intervención más, y se va actualizando el preciario, que es el preciario, la normativa por la cual las empresas tienen el margen de cobro para cada intervención de infraestructura, digo, para decirlo y que se entienda, ¿no? No es que cobran lo que quieren, hay un preciario que es el de provincia, y ese, en base a ese preciario es que también se van actualizando estos legajos de estas obras. Y este fondo compensador también es utilizado teniendo en cuenta este preciario. Cuando uno hace una obra, lo eleva a fondo compensador, se autoriza, se manda una orden de pago en base a todo lo que uno eleva, el legajo técnico y todo lo que se hizo, el antes, el después, la firma del directivo, la memoria, el cómputo del inspector, lo autoriza provincia, y ahí se realiza la orden de pago de ese fondo compensador. Este programa de emergencia edilicia complementa el fondo educativo, entonces, digo, ¿es una coordinación con el fondo educativo que maneja el municipio? Lo complementa, y de hecho nos estamos complementando muy bien con el municipio, con obras públicas y con la Secretaría de Educación. Estamos haciendo un trabajo mucho más organizado, tal vez, que el año pasado. El año pasado empezamos laburando muy bien. Hubo algunas cuestiones por ahí que no podíamos llegar a acordar el trabajo, pero por cuestiones de organización, de ser el primer año, y que hubo algunos cambios en autoridades, ¿no?, ahí en la Dirección de Obras Públicas, pero este año estamos haciendo una vez por semana el Comité de Infraestructura Distrital, en donde participa el jefe regional, distrital, viene el asesor de DPI de provincia también, está presente, Secretaría de Educación, Obras Públicas y, bueno, el Consejo Escolar. Entonces, hay algunas cuestiones que se han decidido hacer desde el Fondo de Financiamiento Educativo por una cuestión de costos, que nosotros desde el fondo compensador no podemos abarcar, y que en algunos casos que la escuela no esté dentro de este programa de emergencia edilicia, las abarca el municipio. De hecho, se están haciendo muchísimas obras de muros perimetrales, se hicieron obras de perforaciones nuevas para las escuelas, sanitarios, se empezó a hacer ampliaciones también. Entonces, hay un trabajo articulado y muy minucioso que se está haciendo de ambas partes, municipio y consejo escolar. Este programa de emergencia edilicia que mencionaste, ¿qué monto asignado tiene? ¿También viene por goteo? ¿Cómo se maneja? No, las obras vienen con un monto que es el que figura en los carteles, y es el que nosotros informamos a todos los directivos a través del mail, a través de Jefatura Distrital, y es el que se publica para conocimiento de todos los directivos y todas las autoridades, y cuando está en el cartel está para que lo vea toda la comunidad. Claro, pero es decir, ¿ustedes qué hacen? ¿Elevan una escuela del distrito? Necesita, no sé, hacer dos aulas, por llamarlo de alguna manera, no sé si incorpora esto dentro del programa de emergencia edilicia. ¿Ustedes qué hacen? ¿Elevan la necesidad a la Dirección General de Cultura y Educación? Y allí es donde se lleva adelante el expediente y se asigna el presupuesto directamente, sin que ese dinero pase por el Consejo Escolar, ¿entiendo bien? El tema es así, mira, nosotros en diciembre del 2019, en una de las primeras UGD, sí, se hizo una reunión muy, muy grande, en donde quedaron plasmadas las necesidades edilicias
grandes de 80 edificios. Uh-huh. Ese relevamiento se empezó a hacer, digo de siempre, fue cuando asumimos la gestión. Se empezó a hacer en ese mismo momento con los inspectores de infraestructura, complementando los legajos que ya en su momento se habían elevado en gestiones anteriores, ¿no? No, muchas, digo, muchos años antes también, como reclamos históricos. Todos los legajos técnicos son hechos por DPI. DPI, dependiendo las obras, define quién interviene. Entonces, muchas obras fueron publicadas por provincia. Las obras muy grandes, como sustituciones de edificios, restituciones de otros, y obras grandes. Y otras obras arman el legajo los inspectores con DPI, y es ahí donde, cuando se elevan estos legajos que vos decís, en base a las visitas, en base a los pedidos de los directivos y en base a la mirada técnica de los inspectores, es ahí donde provincia arma estos legajos y después los envía con la memoria descriptiva de lo que se tendría que hacer en el programa de emergencia edilicia en cada edificio. Pero recién yo te decía esto, a veces no queda ahí porque se complementa otro problema que surge en el edificio. Entonces, esa memoria técnica que llega en el PET se tiene que rever mediante, obviamente, el relevamiento del inspector de infraestructura, en conocimiento del asesor y de la regional de infraestructura, y se va complementando. Por eso es que a veces la obra se dilata, porque hay escuelas que, por ejemplo, ves que la pared se está abriendo, y eso no estaba en el legajo, claro, que se elevó hace un año, ¿entendés? Claro. Entonces, es un recorrido constante que hacen los inspectores y que la comunicación con los directores no falla, porque la verdad que la información que tenemos de los directores es constante, el pedido es constante, entonces hay una actualización diaria de lo que es el estado de los edificios. Así que no es que, a pesar de ese relevamiento que hemos hecho, se siga haciendo un relevamiento actualizado todo el tiempo. Claro, pero entonces entiendo que ese dinero del programa de emergencia edilicia pasa directamente por provincia, digamos, va directamente por provincia, no pasa por el Consejo Escolar, no llega a las cuentas del Consejo Escolar. Nosotros lo que hacemos es pagar directamente con el relevamiento que se va haciendo diario del porcentaje de avance. Uh-huh. Eso lo paga provincia, claro. Claro, claro, es decir, no pasa por las cuentas del Consejo. No, pues nosotros informamos nada más, claro. ¿Entendés? Ponele... No, no es que eso tiene que ir a sesión, porque eso ya viene definido, claro, de provincia, el costo de esta obra es este, lo que sí tenemos que cumplir es ir informando a medida que esa obra va avanzando, es el informe que hacen los inspectores todas las semanas, y lo debemos elevar todos los viernes. Claro. No, no es que nosotros decidimos el monto tampoco, no, no. La pregunta que me hago, después de hacer esta nota que la hicimos, terminamos como a las 9 y pico de la noche de hacerla, es cuánto dinero está llegando para educación al partido de Moreno y cómo se está invirtiendo. Por un lado, bueno, habría que buscar los llamados a licitaciones de provincia de Buenos Aires, eso está en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, si alguno tiene tiempo y tiene ganas de buscarlo, y ahí se puede desgranar. Obviamente se va a tener que buscar los boletines oficiales de meses anteriores, son casi diarios los de Provincia de Buenos Aires, o cada dos, tres días se van publicando, para ver qué llamado a licitaciones se están haciendo para establecimiento educativo del distrito. ¿Se entiende? Por un lado, $1,000 diarios que recibe el Consejo Escolar. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos el Fondo Educativo, que recibe el municipio y que tiene que gestionar el municipio, que dijimos que son $1,650,000 diarios aproximadamente. Fueron durante los primeros 3 meses del año. Más o menos se mantiene. Y después se refuerza con este programa de emergencia edilicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto dinero está llegando? ¿Cómo se está invirtiendo? Bueno, es lo que queremos saber. Por eso seguimos insistiendo con el tema del fondo educativo. ¿Cómo se está invirtiendo el fondo educativo? Es mucho dinero, es mucho dinero. A ver, y esto lo vamos a seguir hablando en los segmentos que faltan de la entrevista, si no teníamos que hacer un programa especial. Pero hay cuestiones, las obras pendientes, ¿qué papa llegan establecimientos educativos nuevos a Moreno?
dejamos latente la pregunta, la vamos a estar contestando en los próximos días, mañana o pasado, el viernes vamos a terminar con todo este segmento de entrevistas. Bueno, ¿qué pasa con los establecimientos educativos que están pendientes de su construcción? ¿Qué pasa con el consejo escolar y sus sesiones? ¿Qué pasa con el servicio alimentario escolar? Hay una información que me llamó mucho la atención con respecto al servicio alimentario escolar. No voy a adelantar nada, lo vamos a estar hablando en estos días. Digo, ¿pero cuánto dinero está llegando? ¿Cómo se está invirtiendo? ¿Cómo se está invirtiendo el fondo educativo? A ver, uno entiende que la mayoría del fondo compensador, por el monto, 141 mil pesos diarios, se está invirtiendo en lo que tiene que ver con el gas, la prueba de hermeticidad y demás. Pero el municipio, ese 1.650.000 pesos diarios, ¿en qué se está invirtiendo? ¿En qué proyectos? ¿Qué proyectos se están realizando? Bueno, eso es lo que queremos saber y no tenemos respuesta. ¿Cómo se invierte el dinero en educación? Está llegando muchísimo, muchísimo dinero. Claramente se está viendo, lo reafirma Sonia Beltrán a través de esta entrevista. Vamos a ver qué se puede averiguar en los próximos días. A ver, ¿a dónde quedamos con los mensajes? Leo Coppola. Las universidades deben pensar en la integración regional, no solo en lo local, para definir su oferta académica, dice Leo Coppola, concejal con uso de licencia y además profesor universitario, e intentar tener una identidad de necesidades de esa región, porque siempre el presupuesto es finito. Claramente, Leo. El Tano Fiumara dice, muy buen programa como siempre, felicitaciones Rodri y equipo. Oscarcito Corbalán dice, hace días que no te veo porque se corta el wifi, ¿qué me pasa el vecino? Porque soy pobre. Pero decirle a la señora Sef que durante los 4 años de Cambiemos que hizo volar escuelas, no se la escuchó para nada. Hubo un incidente también con dos muertos en una provincia de la Patagonia, no recuerdo cuál, lo vi por encima ayer a la noche, también con obras que estaban realizando y que explotó un aula y se derrumbó un aula. Este tipo de cuestiones siguen ocurriendo. El trabajo no se puede realizar, hay una docente herida, creo que de gravedad, no se pueden realizar los trabajos con los chicos, docentes, directivos, dentro de las escuelas. El Tano Fiumara, que viene con un hilo bastante largo de comentarios. Dice, qué vergüenza, 1 año y medio y no hicieron nada, qué bárbaro. Año 2021, hagan todo eléctrico y agua caliente solar, dejen de gastar mal, inviertan bien, dejen de pagar precios demenciales. Una cocina eléctrica vale 50 lucas, pónganse las pilas, las estufas se pueden poner split, por mayor valen 20 lucas cada uno, inviertan bien, empiecen de una escuela a la vez, pero empiecen, 1.000.000 de pesos por escuela, erradicamos el gas de estas. Oscar Corbalán dice, escucho a esta señora y la escucho a Karina Politi, es el mismo discurso, toda excusa burocrática si no hacen nada. El 50% de las escuelas no abrieron por problema de gas y edilicio, hace 1 año y medio que no tuvieron clases, pero la excusa ahora es la pandemia. Qué lástima que no le preguntaste por la cooperativa Artigas, que es del Movimiento Mayo, del cual ella es presidenta y es adjudicataria de obras en el Consejo Escolar, del cual ella también es presidenta. Sí, Oscar, en un momento lo tenía anotado, lo de cooperativa Mayo, lo que pasa que si no la nota se iba a hacer eterna, lo tenía anotado en la cooperativa Artigas del Movimiento Mayo, lo tenía anotado, pero bueno. Etano Fiumara sigue, burócratas inútiles, jefes, asesores, inspectores, cuántos sueltos inútiles, basta de pozos ciegos, pongan biodigestores. María Angélica Sorrosa, ¿qué hicieron en el más de 1 año que estuvieron cerradas? Realmente muy triste para los niños estar sin escuelas. Las palabras bien, pero todas las gestiones anteriores son del mismo tinte político. Ya tuvimos 2 muertes, 2 trabajadores. No te responde a tu pregunta de si el dinero pasa o no pasa por ellos. No, termino entendiendo que no pasa por ellos. Que ellos lo que hacen es elevar el avance de obra, que sería lo lógico. Si es un fondo provincial no pasaría por el Consejo Escolar, sino directamente lo paga provincia. Alfredo Cabrera, de Don Julio Acef como intendente de Moreno, no hubo alguien que se acercara
en algo a su función de preocupación y ocupación de los problemas hasta mínimos de los vecinos de Moreno, y no mencionemos honestidad porque está fuera de cualquiera que lo sucedió en el cargo. Después de él fueron, son, y si no votamos bien, seguirán siendo delincuentes. María Angélica Sorrosa, realmente buenísima, Rodrigo, tu entrevista. Gracias, María Angélica. Rosa Herrera, hola Rodri, lamentable, siempre lo mismo, sean más transparentes y los chicos pagan las consecuencias. María Angélica Sorrosa, sí, pero no contestan por dónde pasa el dinero, quién paga. Y la amiga María Rosa Álvarez manda un mensaje que dice, hola Rodrigo. Sí, para mí, a ver, yo lo que le entendía Sonia Beltrán, y creo que es lo lógico, el dinero del fondo de emergencia edilicia de la provincia de Buenos Aires tendría que pagarlo directamente provincia. Lo que haría el Consejo Escolar sería una suerte de paso administrativo de la elevación de los avances de obra para que reciban el dinero las empresas. Entiendo eso, por cómo hizo el relato, entiendo eso. Bueno, vamos a hacer la primera, ¿no? Primera. La segunda. ¿Qué de primero? Segunda. Segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. En el municipio de Moreno, apoyar el trabajo y la producción es muy importante. Por eso, desarrollamos los parques industriales Moreno 1 y Moreno 2. Ubicación estratégica con conexión a distintas autopistas y rutas, con toda la infraestructura, seguridad las 24 horas, todos los servicios que incluyen red cloacal de residuos industriales, seguridad jurídica y beneficios impositivos especiales. Parques industriales Moreno 1 y 2. Dos parques que se suman a los otros 10 parques industriales de Moreno con todo lo que necesitas para producir en un solo lugar. Parques Industriales Moreno 1 y 2. La producción primero. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad, y llegaron el momento de las efemérides del querido amigo Ernesto, que dice lo siguiente. Buen día, gente, ¿cómo andan? ¡No afloja el frío! Le paso las efemérides. Abrazo grande, Ernesto. Y la primera tiene que ver con el Graf Zeppelin en Buenos Aires, el 30 de junio de 1934. Increíble para mí sigue siendo que estas cosas hayan volado por los cielos.
del mundo. El dirigible alemán Graf Zeppelin, conde de Zeppelin, atraviesa los hilos porteños, asombrando a todos los transeúntes a su paso, con sus 236 metros de largo y 80 metros de diámetro. Y ahí está una foto histórica del Zeppelin volando, Rodrigo, sobre... Yo lo que me acuerdo de chico era el de la marca de leche, no sé si lo puedo decir. Sí, pero... la Serenísima. Creo que la fue Serenísima. El último que voló, ¿no? Por... Sí, después tuvo un accidente, no sé. Sí, yo me acuerdo también del Zeppelin de la Serenísima. Después tuvo un accidente, me parece, ese Zeppelin, y quedó totalmente destruido. No sé, pero yo me acuerdo de chico, fue como, ¡fua! A muchos le habrá marcado la infancia eso. A mí, por ejemplo. Pero aparte porque es increíble que volaran esas cosas. Sí, increíble, sí, realmente. Sí. Yo tenía el que te daban, viste, cuando que canjeaba, que era uno de chiquitito. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Porque venía un juguete también, ¿no? Claro, sí, de ponerle que era de 30 centímetros, se inflaba. Estaba buenísimo. Muy bueno. A ver, sí. A ver, aguantame un cachito que voy a ver cuánto voló el coso ese. Hay un video. Sí, pero no pasé el video porque viste que acá hay todo lo chería. Hay un... Ahí te paso una foto si querés, Martín. Dale. Un par de fotos te paso. Bueno. No, ahí encontré un artículo. Ahora que vamos a salir acá. Ahí. ¿Qué recuerdo? Ah, mira, que encontré el juguete. ¿El juguete? Yo tengo una foto, sí. Pero no sé dónde estará mi foto. Ahí te pasé una foto del juguete. Ahí lo tienes. A ver. Bueno, ahí tenés algunas imágenes del Zeppelin en la República Argentina, el de la Serenísima. Y yo también me acuerdo del Zeppelin. A ver, ahí encontré... qué puse. Para. Porque esto... Ahí lo puse al aire. Era la gloria. Me daba más ganas de tomar leche. A ver, este artículo del 2020... Y es a 24 años del último viaje del dirigible de la Serenísima. El dirigible, en noviembre de 1996, en cercanías de Campo Andino, Santa Fe, sufrió un desperfecto y quedó destruido. ¿Cuánto? Medía 59 metros de largo por 19 metros de ancho y 20 metros de alto. Estaba matriculado, era un modelo Skip Skyship 500HL, fue fabricado por Airship Industries y recorrió el país entre 1995 y 1996. ¿Viste el juguete importado que tiene como una colita? Me acuerdo que yo lo inflaba y vivía mordiendo eso. Nada, eso era mi aporte. Sí. Importado de Estados Unidos. Importado de Estados Unidos, fue armado en el país, en San Nicolás. Solo podía subirse 2 tripulantes y 5 pasajeros. Bueno, y después sufrió ese accidente en 1996, el 22 de noviembre, en Santa Fe. Sí, de ese me acuerdo patente. Una locura que esas cosas volaran, realmente. Sigamos con la efemérides. Sí, señor. José Vasconcelos Calderón, 27 de febrero de 1882, fallecía un día como hoy en 1959, abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano, autor de una serie de relatos autobiográficos que retratan detalles singulares del largo proceso de descomposición del porfiriato, de Porfirio, del desarrollo y triunfo de la Revolución Mexicana y del inicio de la etapa del régimen post-revolucionario mexicano que fue llamada Deconstrucción de Instituciones. Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre, El Proconsulado, Los de Arriba en la Revolución, La Flama, Historia y Tragedia, La Raza Cósmica, Pitágoras, Una Teoría del Ritmo, El Monismo Estético, Tratado de Metafísica, Ética y Estética. Son algunos de sus libros, la verdad que no leí nada de José Vasconcelos, debo ser hoy. Día de la Prefectura Naval, la primera junta incorporó a la Prefectura como institución de la patria en 1810. El doctor Mariano Moreno, secretario de Gobierno y Guerra de la Junta, redactó de puño y letra
el 30 de junio de 1810, el nombramiento de Thompson como primer capitán de puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Martín Jacobo Thompson, 23 de abril de 1770, moría un 23 de octubre, mira, el día de mi cumpleaños, en 1819, no había nacido yo. Marino de guerra, reconocido en la historia argentina como el primer capitán de puertos de la historia de su patria. Wow. Así que hoy es el día de la prefectura naval. Y la última efeméride, ¿no? Es poquito hoy. Sí, poquito. Decí que la estiramos con la Serenísima. Sí. Algunos mensajes que llegaron, porque después me terminé olvidando. Claudio, hola equipo, quería contar que se está parquizando la plaza de Ruta 23 y Gaona. Una vez yo planté un alcanfor y el municipio me lo sacó. También hoy vi cuadrilla limpiando calles y cortando el pasto en Barrio Zarza, nos cuenta el amigo Claudio. Sí, y hay toda una polémica con respecto al monumento a la memoria. Tres manos de pintura le dieron. No solamente aquella que había denunciado Martita Ibarra y Pablo Ibarra, sino también le aplicaron dos manos más. Así que mañana seguramente me voy a dar una vuelta por el lugar. Daniel Campero, Dani querido. Hola Rodrigo, gracias por informarnos todos los días. No, gracias a ustedes, Dani, por estar del otro lado. Jerónimo, buenas tardes Rodrigo, muy bueno el noticiero. Lo vemos siempre con mi hijo. Le escribo para saber si me ayuda con una duda que tengo. Hace dos semanas vacunaron a la abuela de mis hijos la Sputnik. ¿Vienen ampollitas como la vacuna de la gripe? Porque no estaban llegando y no sabía que era así la presentación. Gracias, sí. Sí, exactamente es así. Es como un frasquito. Un frasquito. Vamos a compartir ahora material que tiene que ver con General Rodríguez. El resto de este bloque vamos a hablar de General Rodríguez, porque la Asociación Civil de Comerciantes de General Rodríguez cumplió su primer año de vida. Nació justamente esta asociación civil debido a la pandemia y a las restricciones en el comercio. Bueno, vamos a conocer las palabras de Ramiro Sánchez, presidente, en el programa Nada es Gratis Diario, del amigo Raúl Nieto. Hoy a la mañana estuve hablando con Raúl Nieto, casi me olvidé el nombre. Así que vamos a compartir el material. Ya un año, bueno, como todos sabemos, ya la asociación se formó debido a los inconvenientes de la pandemia. A veces, como siempre lo digo, en estas situaciones tan complicadas es como que surge la unión y la organización, más que nada, ¿no? En este caso, de los comerciantes. ¿Qué es eso? Es la unión de los comerciantes. Así que, bueno, contentos de llegar al año. ¿Y cómo? Muchos años más, ¿no? A un año de aquel inicio. Exactamente. ¿Cuál es el resultado que ve la asociación, o sea, los vecinos, el comerciante Rodríguez? ¿Cuál es el resultado que ve, que obtiene de esta asociación? Bueno, mira, es como todo, ¿viste? Vas a tener una parte que siempre va a estar la crítica negativa y por otro lado la positiva. Puntualmente nosotros sabemos de los errores y de los aciertos que hemos tenido en el transcurso del tiempo. Muchas cosas se van aprendiendo porque la mayoría de los integrantes de la asociación son simplemente comerciantes y nunca estuvieron involucrados en una asociación, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, se van aprendiendo cosas. Igualmente, siempre el resultado se ve positivo, la gente muy agradecida. La mayoría de los mensajes y los diálogos que tenemos con los socios, con los comerciantes, es siempre positivo y agradeciendo el trabajo que hacemos. Más allá de que, obviamente, que la asociación no tiene ningún fin político ni económico, que lo único que quiere es la unión de los comerciantes como para organizarnos y bueno, reclamar cuando tenemos algún inconveniente que nos complica, ¿no? Se ha puesto de manifiesto la organización de ustedes, el trabajo de ustedes, se ha puesto de manifiesto en esta pandemia donde han reclamado, han pedido y han solicitado ayuda. Y a través de la asociación la han obtenido. Sí. Esto me parece un detalle muy importante, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, básicamente el estar organizados y el agruparnos y poder organizar cualquier reclamo que uno tenga, eso va a hacer que como una maquinaria, ¿no? Que seamos un engranaje más de todo esto y que podamos interactuar con otros engranajes, en este caso el municipio,
que es el que por ahí tiene que escuchar nuestros reclamos y tratar de solucionar determinados inconvenientes, ¿no? Ramiro, todo se maneja de esa manera. Ramiro, en este momento casi a un año de aquello, sí. Las conversaciones con el municipio son más fluidas, son más dinámicas. ¿Hay buena recepción desde el municipio hacia ustedes? Siempre lo hubo, pero también bueno, considero que lo tiene que haber, ¿no? No es como, es decir, es como te dije en un principio, somos engranajes y si no interactuamos, si no trabajamos juntos, nunca vamos a llegar a buen puerto. Siempre lo hubo, lo sigue habiendo y sí, seguramente esto se va agilizando un poco más y bueno, ya sé que los resultados por ahí sean más pronto, ¿no? Bueno, Ramiro, hay algunos comerciantes, muchos comerciantes de ustedes escuchan Radio Cadena 1, sí. Un mensaje para ellos. Simplemente, bueno, que sigamos adelante, que seamos más, que comprendan el mensaje de la asociación, que es simplemente unirnos para poder reclamar cuando tengamos algún problema en particular, el comerciante. Y nada, que se den cuenta, digamos, que digamos, si uno se pone a pensar cuántas asociaciones o agrupaciones son sin fines de lucro o no tienen una bandera política, creo que son muy pocos. Bueno, la asociación es eso. La asociación somos comerciantes, personas comunes y corrientes que salimos a trabajar, a ocuparnos de nuestro negocio y que a la vez dedicamos tiempo para organizarnos y ayudarnos entre todos. Es eso solo. Por último, la personería jurídica. Uh-huh. ¿En qué situación se encuentra? Y eso se está tramitando por una cuestiones puntuales, requisitos que necesitamos. Y está todavía en trámite, pero eso está encaminado. Está encaminado. Lo que hace que tampoco eso nos detenga como para seguir trabajando. Yo sé que por ahí hay sectores en los cuales hace mucho hincapié en el tema de si tenemos personería jurídica. Por eso te lo pregunto. Sí, pero bueno, yo lo que le puedo contestar a los que están inquietados por ese punto es que nosotros seguimos trabajando y seguimos logrando cosas igual y que no, uno no necesita eso como para lograr cosas para los demás. Incluso, siendo como somos, que por ahí muchos piensan que somos solamente un grupo de revoltosos reunidos, logramos que muchos sectores empiecen a trabajar en el sector de comercio que nunca lo habían hecho antes. Ahí compartíamos entonces la entrevista que le hacía Raúl Nieto en el programa Nada es Gratis Diario a Ramiro Sánchez, presidente de la Asociación Civil de Comerciantes de General Rodríguez, una asociación civil que nació en virtud de la pandemia y las restricciones al comercio, tratando de buscarle una solución al cierre de alguno de ellos y negociaciones con el municipio. Ahora vamos a hablar con la doctora Ana Motino, secretaria de Justicia y Seguridad del municipio de General Rodríguez. Estuvo hablando Raúl Nieto, Néstor Costa, Miguel Tagliamonte, en el programa Buenas Migas de FM El Vecinal. Estuvo hablando sobre los operativos de gendarmería en los barrios de General Rodríguez y ahí también sobre el cambio de titular en la seccional primera de General Rodríguez. Vamos a compartir las palabras de la secretaria de Justicia y Seguridad. Ayer hubo un operativo de saturación de gendarmería en todo lo que es Güemes, Alto del Oeste, Marín, Almirante Brown. ¿Me puede comentar a qué se debe, por qué, cuál fue el resultado? Sí, claro. Bueno, sí, ese fue un pedido que se hizo al Ministerio de la Nación. En su momento habíamos, ¿se acuerda que también salió publicado justamente en la página de la Secretaría una visita con la ministra Friedrich, sí, en su correcto. Momento, y que fuimos también a la sede principal de Gendarmería, donde se nos mostró todas las secuencias operativas que teníamos a disposición los distritos en materia de el territorio, ¿no es cierto?, o desde el objetivo territorial que se busca con las fuerzas nacionales combinar, ¿no es cierto? Y entonces en ese momento, por a través de la Secretaría y en esa reunión,
se determinó fases operativas necesarias para cada uno de los distritos que fuimos a ese encuentro, ¿no? Particularmente de General Rodríguez, también hicimos notas referenciando, digamos, algunos empeñamientos, decimos nosotros, que son lugares de incidencias que tienen particularidades de mayores conflictos dentro de lo que es el índice de criminalidad del distrito. Y en eso obviamente nos abocamos en una fase operativa de refuerzo que se dio, por ejemplo, ayer, con varias formas operativas que cuenta esta Fuerza Nacional como Gendarmería, como por ejemplo la PDS, la forma PDS, ¿no es cierto?, con una importante presencia de personal de Gendarmería a pie, ¿no es cierto?, después con gente de investigaciones, que son los que tienen la boinita de color negra, pero que también son de Gendarmería, con el grupo CANES, ¿no es cierto?, que están abocados a la búsqueda de, o en el marco de operativo de narcotráfico, después también estaba el grupo de Mola Montada, estuvieron operando también con motos, y con varias formas a modo de saturación de los lugares o los puntos referenciados que vos mencionaste al principio, ¿no? Digo, Almirante Brown, Güemes, Marín, Pico Rojo. Ahora vamos a ir avanzando en esa fase para ir cubriendo todo el cordón en el cual se planteó con mayor complejidad de nuestro distrito. El cordón que se planteó es la parte lindante con Moreno, por así decirlo. Y de mayor complejidad esa. Y después vamos a ir avanzando con otras referencias en materia de otro tipo de conflicto, en donde se va a seguramente a combinar otras fases operativas con otros elementos también. Entonces nos tenemos que acostumbrar los vecinos de General Rodríguez a ver la presencia de Gendarmería aquí. Sí, sí. Por lo menos ahí pautamos ayer conjuntamente con el intendente que estuvo presente, obviamente porque todo esto tiene que ver con el impulso que nuestro intendente nos invoca a la hora de gestionar, ¿no? Digo, de la necesidad, de la presencia del Estado, muy fundamental esto, ¿no? De invocar esto en la visibilización, la presencia del Estado cuidando a nuestros vecinos, es esto particularmente. Así que por eso se afianzó esta situación combinada con las fuerzas nacionales a modo de reforzar las locales, pero también esta significancia de la presencia fuerte del Estado en materia de seguridad, ¿no? Perfecto, doctora. En cuanto, esto fue en cuanto a Gendarmería, en cuanto a este operativo aquí que se realizó. En cuanto al tema, ¿los resultados fueron positivos en qué aspecto? Muy positivos, digamos. Se hicieron controles de transeúntes, de vehículos, de motos, de personas en bicicletas. También en la montada hizo un gran rastrillaje de las zonas, significando referencias puntuales también en materia de narcotráfico, ¿no es cierto?, y de consumo. A modo de investigación. A modo de futuras investigaciones, claramente, digamos, constataciones, verificaciones, y la verdad que tengo buenos resultados de muchas referencias, por lo cual ahora vamos a ir avanzando en materia de investigación. La idea es que por semana se haga este tipo de operativos en varios sectores de nuestro distrito. El cambio del comisario en la comisaría segunda fue debido al fallecimiento de Walter Guare, que lamentablemente falleció. Sí. Pero y en la comisaría primera, ¿cómo sigue el tema? ¿Se cambió el comisario? ¿A qué se debió y por qué? Fue una cuestión de reestructuración policial, por lo cual también significó el cambio del comisario de la comisaría de Ituzaingó. También significó el cambio del comisario de la comisaría de Francisco Álvarez, ¿no es cierto?, en esa cuestión operativa rotativa que se tomó, que fue a cargo exclusiva de la superintendencia, se dieron estas pautas, digamos. El comisario que estaba acá pasó a ser comisario de Ituzaingó, y el comisario que está acá ahora era comisario de Francisco Álvarez. Sí, sí, correcto. Esas cuestiones operativas son en a criterios policiales, que digo que yo las entiendo así y también me la han explicado de esta manera, son cuestiones avanzadas desde el ministerio con la línea policial directa.
No tuvo, es decir, no tuvo ni, no hubo ningún pedido ni influencia de digamos, de su parte, de o la parte del municipio, de pedir el cambio o algo. La influencia directa en este tipo de cuestiones nunca está, digamos, porque eso es como que vos puedes levantar una denuncia, es un mito. Lo mismo digo, por lo menos de esta gestión, ¿no? Digo, a mí nunca se me puede impartir que la, digamos, aguapuntarme de que uno saca o pone comisario. Eso es imposible. No, ¿sabes? Digamos, quedaron muchas dudas, Ana, porque... Claro, a ver. Justamente el comisario saliente... Sí. Que sacaron, había presentado una denuncia contra el comisario de la patrulla rural, digamos. Sí. Entonces quedó, o sea, ¿cómo, vamos a ser sinceros, cómo quedó? El comisario hizo una denuncia y muchos dicen, che, públicamente en la calle, lo que se dice es lo siguiente, denuncia a otro y lo sacan, eso es lo que dice la gente, digamos. Consulta a la gente a todo momento, ¿no? Porque está medio como visto raro que al que denuncia lo saquen, eso es lo que preguntará. Claro, no, pero a ver, eso es, ya estamos pasando igual a otro estrato en donde habría que preguntarle a la justicia, ¿no? Puntualmente, digamos, porque si vos me decís, se oficia una denuncia y que cambie el comisario de acá de la zona, significó esa cuestión operativa que yo te digo, que coincidió quizás con esta situación, ¿eh? No es que fue el motivo... Digamos, después la justicia siguió reparando en esa supuesta denuncia y es la justicia la que toma la decisión de archivar o de continuar o de imputar o... Ahora, ¿usted sabe, doctora, el estado de esa denuncia? ¿Qué pasó? ¿Si se archivó? ¿Si continuó? ¿Qué pasó con esa denuncia? No, mire, yo la verdad que no desconozco porque no estuve involucrada en esa situación como también claro, se explicó en un primer momento. ¿Me entiendes? O sea, no, la verdad que no entiendo por qué se me involucró en esa situación y que también eso fue consecuencia de que se vaya el comisario de la zona. No pasó de esa manera. Para no perdón, acá no la involucramos, acá lo que estamos haciendo es preguntarle, ¿eh? Está bien, pero yo digo que en el contexto... Sí, en el contexto general. Sí, en el contexto general. No, la pregunta es porque usted es la secretaria de Seguridad, más que nada. No, pero está muy bien que usted claro. Me pregunte. Yo soy para responder y sobre todo... decirle la verdad a la gente, para eso está, y ustedes son los intermediarios justos, necesarios, que lo que hacen es involucrarse para darle la respuesta de la realidad, ¿no es cierto?, a la gente. Exactamente. Y para eso acuden a nosotros, que somos las autoridades, y que le vamos a dar esa realidad. ¿Hay algo claro, igual concreto? Sí, yo entiendo que, por supuesto, que la decisión del cambio de comisario, concretamente, la hace el Ministerio de Seguridad. Yo ya sé que la municipalidad no va y dice, che, cambiamos el comisario. A lo sumo puede en algún momento quejarse por algo, pero no puede removerlo. Esto lo tengo claro, muy obviamente. Muy bien, pero claro que nosotros podemos hacer reclamos. Para eso estamos, y para eso estamos en esta pauta de gestión, ¿no es cierto?, de hacer las evaluaciones y de presentarla como informe, porque la autoridad de aplicación es el ministerio, claramente, ¿no? Entonces, en ese contexto uno realza las evaluaciones y tiene y marca criterio y opinión, y después son elevados esos informes al ministerio, que después toma las consideraciones pertinentes para después hacer tomar las decisiones que toma. Ahí compartíamos la entrevista que le hacían los amigos de Buena Amigas a la Secretaria de Justicia y Seguridad del municipio de General Rodríguez, la doctora Ana Motino, que en la segunda parte habla sobre una controversia que se generó en torno a la salida del comisario González, de General Rodríguez Primera, debido a una denuncia que había realizado contra el titular del comando de patrullas, debido, supuestamente, lo que dice la denuncia, a unos faltantes en vehículos secuestrados. Bueno, la situación se tornó muy tensa en la justicia, en la Fuerza de Seguridad. No sabemos cómo se avanzó en la denuncia en la justicia, pero por lo pronto González salió de la comisaría primera de General Rodríguez y llegó el comisario Perdiguero, que era titular de la comisaría de Francisco Álvarez, que nosotros marcábamos que... hay en la justicia una investigación porque un homicida, un presunto homicida, imputado por homicidio y que después fue allanado a su casa por tener viveros indoor de marihuana, tráfico de drogas básicamente, se había comunicado con él directamente antes que se perpetre el homicidio de un joven en la zona sur de Moreno. Se había comunicado directamente al teléfono celular de Perdiguero.
eso está asentado en la justicia. Y también, días antes de su salida, este escándalo que se generó en barrio Cortés Arena con un joven que había sido detenido por violar el aislamiento, toda una secuencia que terminó, o por lo menos pasó por la comisaría y terminó con represión hacia los vecinos del barrio Cortés Arena. Bueno, días después, Perdiguero salió de la comisaría sexta de Moreno, Francisco Álvarez, y recaló como titular de la comisaría primera de General Rodríguez. Esas cosas muy llamativas en la justicia, en la seguridad, no en la justicia, en el Ministerio de Seguridad. Vamos a leer algunos mensajes del vivo de Facebook y vamos a hacernos la pausa. Rubén Gutiérrez dice, fabuloso, no sé qué habremos pasado, Rubén querido, en ese momento. El Tano Enzo Fiumara dice, son jóvenes, che, yo me acuerdo, por el Zeppelin, por el... ¿El globo aerostático? No, eso sí, no es globo aerostático. El dirigible, por el dirigible de la Serenísima. El Tano Fiumara dice, son jóvenes, che, yo me acuerdo la máquina barredora de juguete que venía con la policera años 70. Que mate foto. Somos muy jóvenes. María Rosa Álvarez, hola Rodrigo, es el mismo programa que tiene el municipio, la verdad cambian los colores y el discurso son calcados y la desidia y el abandono sigue siendo el mismo o peor, porque ahora todos los que reclamaban son todos socios y se cubren entre ellos y las víctimas son los pibes, se refiere a la nota con Sonia Beltrán, María Rosa Álvarez, integrante de Familias por la Escuela Pública. Hacemos la última pausa comercial, en el próximo bloque vamos a estar hablando de fútbol, pero fútbol femenino.
Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad, y vamos a hablar de fútbol femenino, de la derrota de Fénix frente al Boys, muy buen equipo de All Boys, que dejó muy conformes, al menos conformes, no contentas, conformes a las chicas del Cuervo. Vamos a compartir, Martín, el video, vamos a coordinar, sí, ¿te parece? Sí. Cuando te diga tres. Uno, dos, tres, vamos, dale. Bueno, fútbol femenino en lo que tiene que ver con el estadio de Fénix, en el nuevo estadio de Fénix, que se jugó este partido durante la fría mañana de sábado. Comenzó agradable, pero después, a los 20 minutos del primer tiempo, me congelé. El local formó con Pato Flores en el arco, con la 2 Solana Vázquez, la 3 Brisa López, la 4 Eve Jaime, la 5 Luz González, capitana, la 6 María Rivas, la 7 Nelly Frías, 8 para Tamara Zoraire, la 9 para la goleadora Yamila Ibáñez, la 10, camiseta número 10, la vestía Luciana Ojeda, y la 11, Ludmila Aguilar. Después entraron Luna Romero, Macarena Gómez y Abigail Ojeda, entre otras. Ahí vemos la formación de Fénix y la primera jugada. El rechazo largo. Y se iba sola la número 14, Victoria Romero. ¿Fue penal? A ver, para mí llega primero Pato Gómez a impactar el cuerpo de la jugadora de All Boys y después rechaza la pelota. Para mí fue penal. Y justamente la número 5, Flavia Colucci, pone, sí, pero el 1. Se adelantó mucho. Sí. Lo que pasa es que no había jueces de línea. Entonces, perfecto. Y Fernando Flores. Ahí está, mirá, casi, casi hasta el punto del penal se va. Hay que aprovechar si no hay juez de línea. Perfecto. El árbitro era Fernando Flores, un chico que conozco de hace 20 años y no lo había reconocido al principio. Después, cuando me empezó a gritar, ahí me di cuenta quién era. Otra más para Fénix, mirá qué buena tapada, la de Pato Flores. Violento el fútbol, ¿eh? No, se está jugando muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Le faltaba recorrido a las pibas nada más. Mirá esta que se come Yamila Ibáñez. También vuela la arquera de All Boys para evitar la caída. Acá se duerme la defensa. Yamila, que la roba, le pega y controla. La muy buena arquera, Camila Marcos, que tenía Fénix. Esta número 14 es muy buena, Victoria Romero, la que le hicieron el penal, tuvo un par de chances. Nelly Frías controla la pelota para Luna Romero. Ya me sé los nombres de memoria de las chicas. Ya está a la altura de Atlas y Alem. La habilitación de Nelly Frías para Yamila Ibáñez, que para mí estaba en Orsay. Llega Luz González y con mano cambiada la sacaba la arquera. Para la foto. Sí, sí. Se juega bien, se juega bien. De ese mismo córner llega una nueva chance. Yo lo grité a este. Sí. Te juro que. A ver, porque después me di cuenta, porque la red no estaba inflada atrás. Entonces, no la vi pasar a la pelota por. Y lo grité, la verdad que lo grité. También al boy con muy buenas jugadoras, está Colucci, también Ahumada, Salazar, muy buenas jugadoras también tenía al boy. Macarena Gómez en las últimas del partido, el centro, el rechazo y Luz González que le pega y vuela la arquera Marcos de All Boys para sacar y evitar la caída de su arco. Bueno, vamos con algunos testimonios que hicimos post partido. Yeah.
locos. Bien, la verdad que bien. La verdad que fue una buena práctica, muy positiva de la jugadora. La verdad que se metió mucha actitud. Estamos con algunas jugadoras, algunas que estuvimos lesionadas, no pudieron venir hoy. Pero el equipo que paró hoy, la verdad que estuvo muy bien, a la altura de un equipo de otra categoría, de otro nivel, con otras jugadoras que tienen ruedo, que tienen jerarquías, y creo que nosotros hoy estuvimos a la altura de las circunstancias, así que felicitaciones para las jugadoras, ¿no? A ver, me gustó mucho el circuito defensivo. María arriba se está convirtiendo en un valor del fondo. Sí, sí, sin duda que María es una gran jugadora, con una buena dinámica, tiene buen panorama también, junto a Solana hacen buena dupla, la verdad que también... Porque Solana es rápida. Es muy rápida, acomoda bien el cuerpo, tiene buena pegada también, así que se complementan bien y la defensa de hoy también, Evelyn también hace su buen trabajo y Lisa también, la verdad que estamos muy contentos por el trabajo que vienen haciendo y hoy se vio reflejado acá en el partido, ¿no? ¿Con qué te vas más conforme? Con el rendimiento de todas. La actitud es muy positiva y te vuelvo a repetir, hoy enfrentamos un equipo que tiene jerarquía, que tiene nombre, que tiene grandes jugadoras y el resultado no fue abultado para ellos y eso también nos puso bien porque por ahí pensamos que con otro equipo que tiene otro ruedo como ellos podría hacer mucho más la diferencia, pero... No, que nada. Tampoco tantas situaciones de gol, ¿eh? No. Creo que si hacía lo rápido, creo que generamos mucho más situaciones nosotros que ella, así que para nosotros es importante que generemos situaciones, así que nos vamos muy conformes con Gustavo. Otro Luz, la cámara está allá arriba. Bueno, ¿te vas conforme? Va allá el resultado, ¿no? Muy contenta, la verdad fue un partido muy esperado. Pensábamos que le iban a golear por más goles, pero bueno, ahí tenemos el resultado, 1-0, pero bueno. Sí, a ver, no se vieron superadas, ¿eh? No, obvio, seguimos, lo dimos todos, así que al Boca un partido muy muy competitivo, así que fue un hermoso partido. ¿Te vas cansada? No, sé que no me voy cansada, pero contenta por el partido que hicimos, fue bien lindo, nada, faltó el gol, pero bueno, estamos contenta. Estuvo bastante afectado, las dos centrales, las dos laterales, vos jugando en el medio. Me parece que se logró un funcionamiento en el día de hoy. Le faltó por ahí el gol. Yo te digo que mano a mano no sé si nos generaron más situaciones ustedes. Claro, el tema, bueno, eso se ve todo ya con los entrenamientos. Venimos entrenando a full, no todos los días, pero bueno, la semana nos ponemos en práctica y bueno, lo venimos trabajando. Y nada, falta el gol, pero bueno. Bueno, a ver, circunstancias del juego. Estamos contentos. Es lo importante, gracias, Luz. Bueno, ¿te vas conforme? Sí, dentro de todo, yo ya me los había enfrentado cuando estaba en la B, varias veces. Siempre nos tocó que iban a funcionar rápidas y después un juego tanto aéreo como de piso. Así que. Una buena defensa que no me llegaron muchas, no hubo mucha llegada. Bueno, en el final, a ver, una circunstancia de juego, digamos, se iba mano a mano. ¿Fue penal? Para mí la toca. Digamos, eso después cuando la editemos lo vamos a ver bien, pero para mí la arriba me parece que sí. Pero bueno, el penal es suerte, yo siempre digo lo mismo. Pero después hubo una sola llegada que fue una sola tajada y es más, una sola vez la toqué, así que creo que dentro de todo hicimos un buen partido. Sí, a ver, yo te digo que si miro las anotaciones no sé si no tuvieron alguna chance más que ella. Sí, puede ser. Esa de Yamina en el primer tiempo también, que voló la arquera y claro. La sacó casi de lado. No, y varias, tienen buena arquera, tapó bastante pelotas, así que... felicitaciones para ti. Bueno, pero te vas contenta. Lo importante es que tenés dos centrales. Hoy María Rivas la descosió. Por eso mismo es que no llegaron tanto. Eve, que cortó muchísimas pelotas, es muy rápida. María también es muy rápida. Y ellas tenían delanteras muy rápidas, así que creo que eso equilibró a que no llegaron tanto. Bueno, te vas contenta. Eso es lo importante. Siempre. Y ya sintiendo el frío. Bueno, Gustavo, a ver. Partidazo, ¿eh? Sí, la verdad que
Buen día, ante todo. Sí, la verdad que un lindo partido, donde creo que nos sirvió mucho a nosotros por el hecho de que, para ver cómo vamos evolucionando, ¿no?, en el tema futbolístico y bueno, cada vez agarrando más ritmo de equipo, ¿no? Sí, aparte del circuito defensivo, las cuatro del fondo, Eve, Solana, María y Brisa, junto con Luz, contuvieron bien. Un equipo muy rápido de Albois. El de Albois, sí, la verdad que sí, son muchas jovencitas de ella y bueno, lo bueno es que nos supimos acomodar, ¿no? Con la línea de cuatro, creo que estuvo bastante bien. Hubo una falla nomás en el penal, bueno. Sí, circunstancia del juego. Pero creo que bastante bien, creo que ya estamos teniendo ya la línea de atrás, que eso es importante, ¿no? ¿Fecha de campeonato todavía no se sabe nada? Todavía no se sabe nada, seguimos acá a la espera, estamos siempre charlando con los técnicos del otro club, pero todavía no tenemos ninguna novedad. Bueno, Gustavo, la verdad que felicitarle a todas las chicas porque hicieron un partidazo. La verdad que sí, el esfuerzo que hicieron, el compañerismo que tuvieron, la verdad que estuvo bárbaro, así que bueno, yo también los felicito, la verdad que vamos por el buen camino. Fernando Flores, el árbitro del encuentro. Bueno, Fernando, ¿cómo lo viste el partido? Lindo partido, parejo, los dos tienen muy buenos equipos, así que bueno, bien. Fue entretenido, y de vuelta, la verdad que parte de los dos equipos jugaron muy bien y la verdad que buen traslado de pelota de ambas. Un partido muy técnico también, ¿no? Sí, la verdad que sí, es nuestro primer amistoso también y verdaderamente se vio mucho de lo que estamos trabajando en todo este tiempo que la pandemia nos viene afectando. Bueno, a ver, me quedo con algunos puntos altos, la número 2, la número 6 también, Sofía Gómez, la número 3, digo, tienen una defensa consolidada. Sí, consolidada, se está armando porque nos armamos el plantel de cero. Verdaderamente, y bueno, la verdad que las chicas hicieron lo que trabajamos la semana, y la verdad que muy conforme con lo visto en la cancha. ¿Campeonato? ¿Se sabe cuándo empieza? No, la verdad que no sabemos nada, estamos en incertidumbre total. Esperemos que esto saque en algún momento para poder trabajar, para poder planificar más que nada. Claro, pero a ver, sin un objetivo a la vista es muy difícil planificar el trabajo. Es difícil planificar el trabajo, es difícil tenerlas motivadas, es difícil muchos aspectos, con el torneo encima, otra cosa. La verdad que cada vez el fútbol femenino me divierte más a mí, particularmente se está jugando muy bien y es digno para que lo miren. Igualmente, la verdad que me sorprendió mucho, transmitimos en vivo y tuvimos 934 personas mirando. ¡Grosso! Muchísimos comentarios. Tené en cuenta que el partido entre Español y Atlas tuvo 2.200. Espectadores. El partido de fútbol femenino del sábado de la mañana, 934 personas mirando. Está en crecimiento. Y es una apuesta. Bueno, nos vamos a despedir. Mañana tenemos mucha información para compartir también. Va a haber una continuidad informativa en esto que les decía, la nota con Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar de Moreno, entre otras cuestiones que estamos indagando, investigando y analizando. Así que vamos a ver si llegamos para mañana o el viernes. Nos despedimos, gracias Martincito, gracias Rodri, a tu esclavo. Tengo sí. una placa que me pasaste vos, información importante, no sé si va ahora, algo de la calle Virgen de Luján. Ah, sí. No sé si va ahora. Información importante, temporalmente la calle Virgen de Luján estará cerrada por obras de bacheo, se desvía por Ruta 23 hasta Néstor Kirchner. Ricardo Gutiérrez estará cerrada por obras de bacheo, se desvía por Manuel Gálvez hasta Bernardo Caveri. Información que llegó increíblemente de obras en la del municipio de Moreno. Así que hay obras, entonces información importante, temporalmente la calle Virgen de Luján estará cerrada por obras de bacheo y se desvía por Ruta 23 hasta Néstor Kirchner. Y Ricardo Gutiérrez estará cerrada por obras de bacheo, se desvía por Manuel Gálvez hasta Bernardo Caveri.
es información que llegó del municipio de Moreno. Gracias, Martincito, porque me estaba olvidando. No es nada. Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo. Gracias, Martincito. Gracias a tu esclavo Federico. Nos estamos reencontrando mañana con mucha más información. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.